Buenas tardes. Hola, 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 hola. Ah, ah, ah. Hola, gente, ¿cómo va, loco? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Un nuevo directo. Ah, ah, ah. Uno, dos, tres, probando. Ah, ah. ¿Se escucha todo bien? Boludo. Perdón por no prender ayer y anteayer. ¿Saben, boludo, algo que me está pasando muy seguido? Que no me doy cuenta que tengo ganas de hacer algo hasta que me pongo a hacerlo, ¿me entendés? Tipo, cuando me pongo a streamear, me doy cuenta que tengo ganas de streamear 5 horas. Cuando tengo ganas de dormir, me doy cuenta que tengo ganas de dormir hasta, no sé, o sea, ponerle, cuando estoy acostado en mi cama, digo, ya está, duermo todo el día, no me despierto ni en pedo. Yo no quiero hacer nada, boludo. No, 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 lo lindo que es dormir, boludo. Hoy me puse a pensar lo lindo que es dormir. Amigo, me largo a llorar. Amigo, me largo a llorar realmente. No, no, no. Puedo, literalmente puedo a partir de ahora en mi vida solamente dormir. Tipo, puedo hacerlo. No lo voy a hacer para no ser un ente en el espacio, ¿me entendés? Pero si no, amigo, te juro que dormiría todo lo que me resta de vida, boludo. Me pondría una mesita en la cama, comería y seguiría durmiendo. Me levantaría y vería la tele y duermo después de nuevo. No, 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 amigo, estoy llorando de la emoción. Estoy llorando de la emoción, amigo, qué lindo que es dormir, la puta madre, boludo. Quiero dormir todo el día, boludo, y no despertarme nunca jamás. No, amigo, posta, es muy lindo dormir. ¿Y saben lo que encontré ayer? Esto. Ayer tenía acalambrado los muslos. Tenía acalambrado todas las piernas, boludo, porque estuve haciendo ejercicio durante toda la semana, más de lo que suelo hacer normalmente. Entonces se me llegaron a acalambrar las piernas, amigo. Me puse esto así, así, todo acá. Y no sabes, amigo, lo hermoso que es esto. ¿Sabes cómo te... O sea, es para masajearte todos los músculos, boludo. Es increíble. No, 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 pero esto te afloja una locura, boludo. Te afloja una locura, boludo. Es una locura, amigo. Es una locura. Recomendado totalmente para aflojar los músculos. A ver si se lo hago al gato, a ver qué le pasa. Nada, mentira. O sí, a ver. Qué raro que no le dé curiosidad, boludo. No, que está pelotudeando con una pelotita. ¿Vení? No, amigo, me aprendió a sacar la pelota de ping pong del tarro de las pelotitas de ping pong y ahora no paro de tener pelotitas de ping pong por toda la casa, boludo. Ayer lo tiró a la mierda, boludo, no sé qué onda. No, y está tipo ahí jugando al fútbol, boludo, con la pelotita de ping pong. Todo porque hacen ruidito y todo, entonces tipo se pone ahí a boludear una banda. No, ayer me recagué porque tipo me estaba por ir a dormir y de la nada escucho papá, tipo 500.000 pelotitas de ping pong picando y es porque el gato tiró todo el tarro de pelotitas. No, amigo, me recagué, no sabés. Tipo, yo no estoy acostumbrado a escuchar ni un ruido de nada, boludo. Y de la nada empezar a escuchar ruido, boludo, cosa rara, de la nada, pum, se cae toda la mierda. No, si hay quilombo en mi casa es por el gato, no, no, no es una excusa, boludo. No, es que, amigo, lo que más bronca me da de la gata ahora, que, amigo, te juro que no sé cómo hacer para que aprenda. Tira todas las piedras a la mierda, de las piedras del baño, tira toda la mierda. Tipo, siempre en todo lo que, en todo el piso, amigo, lleno de piedritas, boludo. Es bajar. Yo vivo en medias encima, tipo, nunca tengo nada, ni sandalia, ni ojota, ni nada. Vivo en medias, literalmente. No es como bajar de la escalera y clavarme 5 piedritas en los pies, boludo, y que me duela. No, 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 estoy hasta la pija. Encima, no, mirá, se subió ahí arriba, boludo. No, esto lo aprendió a hacer hace muy poco hoy. Y eso no tendría que estar haciéndolo, boludo. ¡Ew! Se va a caer, boludo. Se va a caer al lavamanos. Uy, 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 se resbala. Che, amigo, tuvo al borde de caerse como 2 veces. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, me tira las cosas, boludo. Tiene una manía con tirarme las cosas ahora. No, no sé cómo. Encima, tipo, porque viste que le tenés que enseñar a que no tire las cosas. Bueno, el tema es que se sube a una mesa y tira todo. Tipo, empieza y lo tira. Y entonces yo digo, ok, ¿qué hago para que lo deje hacer? Entonces,
Cuando apenas veí que tiró algo, la encerré. La encerré como, no sé, 5 minutos la encerré en la jaulita. Después la dejé. Apenas la suelto, boludo. Va y se sube y tira de nuevo. No entiende nada. Tipo, lo tira y la encerré de nuevo. 5 minutos. La saco. Tira de nuevo. Nada, ya está. Ahí ya dejé que tirara toda la mierda, boludo. Dije, bueno, ya está. Qué sé yo, boludo. Si no, no entendés que te estoy encerrando cada vez que está tirando, boludo. Qué sé yo. Agua. No, sí, tiene agua, tiene agua. Recién le puse agua. Boludo, yo le doy agua mineral al gato, boludo. Le doy este agua, pues me da paja, tipo, abrir la canilla con el cosito que está enchufado. Entonces voy directamente y le pongo el agua mineral, boludo. No sé si le hace mal, supongo que no. Tipo, supongo que es mejor que darle agua de la canilla. Pero en mi casa lo que siempre hacíamos con los gatos, le dábamos agua de la canilla, ¿no? Obviamente agua fresquita. No es peor, está bien. Ah, ok, es mejor. Bueno. Es mejor. Igualmente tengo filtro de agua y todo para el gato, boludo. Tipo, tiene su fuentecita con filtro, todo, o sea. Pero le doy esta agua, así que nada. Pero porque me da paja dar la otra, boludo. Pero bueno, nada, estuve ordenando. Cada 30 minutos ordeno todo lo que hace, todo el quilombo que hace. Pero bueno, nada. Encima yo tengo ahora, estoy terminando. O sea, es como que nunca termino de ordenar nunca nada, o sea. En el sentido de que siempre que ordeno, igualmente siempre hay algo más desordenado, boludo. Siempre hay algo más desordenado. Como que ordeno, 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 ordeno y nunca termino de ordenar, boludo. Y ahora con el gato, imposible. O sea, es como que ordeno, ordeno, ordeno y tampoco, boludo. O sea, porque encima mientras ordeno el gato va y desordena, boludo, ahora. La peor. Pero bueno, nada, ahora estoy ordenando, estoy terminando de ordenar cosas, compré más cajas. ¿Vieron esa caja que compré que mostré en el video que hice despertándome a las 5 de la mañana? Bueno, compré como 4 más de esas, aprovechando que son apilables y toda esa mierda y están bastante buenas. Y voy a llenar todas esas cajas de cosas, de ropa que tengo por ahí dando vuelta, todo, boludo. Porque hay bastante ropa que ponerle, no quiero regalar porque sé que es ropa piola, que ahora no la uso porque, no sé, porque no me gusta usarla ahora. Pero siento que después, en 2 años, sí la voy a querer usar, ¿me entendés? Entonces hay ropa que digo, ok, esto no lo doy ni en pedo. O sea, esto me lo quedo yo. Y mirá que doy bastante ropa igual yo, doy bastante ropa. Pero hay ropa que no uso, pero igualmente sé que voy a volver a usar en algún momento, ¿me entendés? Y nada, entonces tipo, compré más cajas para guardar toda esa ropa en las cajas. Y en algún momento de mi vida volver a sacar... ¿Te estás volviendo acumulador? No, no, no. Te juro que te juro que di una banda de cosas, boludo. Este mes y el anterior, limpié una banda todo y di una banda de cosas. O sea, estoy re de tirar toda la mierda. O sea, estoy justamente al revés de lo que es hacer acumulador. Tipo, estoy en el modo de tirar todo al carajo y acumular lo menos posible. Pero bueno, la ropa, es que tengo ropa que es muy cara, boludo. Y tipo, yo le presto atención a eso. Y nada, dice que es ropa muy cara y digo, la pija la doy, o sea, me la quedo yo y si sé que en algún momento la voy a usar, me la quedo yo y a la mierda, ¿me entendés? Entonces nada, me quedo yo con esa ropa, además que son, tipo, suelen ser muchas prendas de ropa que son drops. Tipo, ¿qué me refiero con drops? Que tipo, son prendas exclusivas, ¿me entendés? Suelen haber, no sé, 100... o 200 en todo el mundo y no van a volver a salir nunca en la vida, ¿me entendés? Entonces prefiero guardarlo y en algún momento capaz me vuelva a gustar, ¿me entendés? Y está bueno tener a eso, boludo. Pero bueno, nada. El tema real de todo esto... Ah, amigo, me duele todo el dedo. Que nada, estuve haciendo bastante deporte esta semana. También por eso yo creo que es un toque el cansancio. Pero al revés, debería estar más a full, debería tener más energía... Pero ¿saben cuál es el problema, boludo? O sea, yo no me doy cuenta que tengo ganas de streamear hasta que prendo realmente. O sea, es como que yo por mí estaría todos los días streameando, haciendo una banda de horas. Es que también, ¿saben cuál es el problema? Cuando tengo otra cosa que hacer. Ese es el real problema. Si hay un día que tengo, ponele, mañana tengo una reunión a las 5 de la tarde. Pues es un ejemplo. Mañana tengo una reunión a las 5 de la tarde. Ya sé que mañana no voy a poder prender si tengo una reunión a las 5 de la tarde. Entonces eso ya me saca el mood de... Ok, tengo que streamear. Entonces es como... Es raro, boludo. Porque tipo, yo creo que si no tuviera nada, nada y viviría
Full de solo streamear, estaría streameando una banda, realmente. Yo creo que estaría streameando un montón. Como hacía antes, boludo. Pero el problema es que me estoy metiendo en una banda de cosas. Que eso está bueno, justamente. Porque gracias a esas cosas yo puedo hacer mejor contenido, tener mejor calidad, hacer un contenido también en YouTube más piola y todo eso. Que yo es lo que estoy buscando ahora. Que estoy buscando más... o sea, no estoy buscando tener 5 mil millones de viewers en Twitch ni 80 millones de horas, sino que generar una figura piola y a la vez crear un contenido más piola, ¿me entendés? Porque con estas reuniones y todas estas cosas sale contenido mucho mejor de lo que saldría si streamearía todos los días solamente jugando a algo, ¿me entendés? Tipo, puedo volver tranquilamente a esa de jugar todos los días algo, hacer si me río le dono streamers versión 500 y me iría bien igual, yo sé eso, pero ahora estoy muy bien que quiero salir de mi zona de confort, entonces tipo no quiero hacer eso, ¿me entendés? Tipo estoy en otra ahora, no estoy tan en la de ok gente, voy a aprender todos los días y sé que aunque prenda todos los días y reaccione a algo todos los días y juegue al Minecraft todos los días van a verlo todos. Pero no tengo ganas de eso, ¿me entendés? A mí no me importa que esté la gente viendo, porque yo sé que van a estar viendo haga lo que haga. Entonces, al saber que ahora están viendo haga lo que haga, quiero hacer cosas piolas, ¿me entendés? Aprovechando que ya tengo ese público generado, ese público creado, no les quiero dar tipo el contenido, el típico contenido que pueden ver en cualquier stream de Twitch, sino que quiero traer cosas piolas, aprovechando que ya tengo ese público, ¿me entendés? Que es lo que es la misión de todo youtuber, o sea, él es el objetivo de todo streamer o youtuber, el hecho de tener una base, que sabés que al tener esa base podés hacer lo que quieras y aprovechás en hacer cosas piolas para justamente, ya tener cosas bien armadas. Te banco, ¿cómo andás, Angie? ¿Todo bien? No, pero posta, o sea, es el objetivo, el real objetivo es ese, boludo, porque si no subo... transformo Springbot en mi canal principal, streameo todos los días y vivo de eso tranquilamente. Pero ni me pinta, boludo, yo estoy en una más piola. Estoy en una más de hacer cosas piola, boludo, de progresar de otra manera. Pero bueno, sí, o sea, esto lo digo más que nada también porque vi mucha gente que me está diciendo: ah, Spring, ¿por qué no aprendés antes? ¿Prendías más o lo que sea? Sí, antes prendía más, pero ¿qué prendía, boludo? Todos los días Tortilla Land y después me rajaba las pelotas, boludo. O sea, realmente prefieren que prenda todos los días con Tortilla Land y después suba dos o tres videos por semana a YouTube que traiga contenido de calidad, boludo. No tiene sentido alguno. O sea, si les gusta realmente eso es porque a ustedes también no les gusta salir de su zona de confort. Y la verdad que deberían aprender a salir de su zona de confort porque es lo mejor que pueden llegar a oh, amigo, esto es increíble. Es lo mejor que pueden llegar a experimentar en sus vidas. Tipo, salir a cada rato de su zona de confort. Tipo, no tener ese miedo de hacer cosas diferentes, boludo. Es lo mejor que pueden experimentar en su vida porque haciendo eso van a experimentar muchas cosas en su vida, ¿me entendés? Qué locura, boludo. Qué locura. Pero bueno, nada, boludo. Hoy voy a reaccionar 80 horas a algo. Ah, sí, a todo. No, hoy vamos a jugar al hardcore. Hoy voy a ir al end al hardcore. Que, bueno, me dijeron que había un boss preparado. Así que voy a ver. Seguramente me rompan el orto. Espero no llegar a morir hoy. Voy a alejar esto lo máximo posible. Porque si no, lo voy a agarrar a cada rato para poder... Tipo, estar a full con esa, boludo. Me estoy dando cuenta ahora que hace calor, boludo. Imagínate lo... En cualquiera que estoy, que tipo ni siquiera sabía que hacía calor y me puse un buzo, boludo. En esa liga afuera hoy, boludo. Voy a prender el aire. Porque todavía no tengo ascensor a todo esto. Yo ayer estaba con la pierna calambrada y tuve que subir. Amigo, no, estoy hasta la pija. Amigo, ¿cuándo va a volver el ascensor en mi edificio? Por favor, te lo pido. 2 semanas sin ascensor, me están aniquilando, boludo. Me están aniquilando 2 semanas sin ascensor ya, boludo. Es una banda, boludo. Es una banda. ¿Cuántos pisos son? No son tantos pisos, pero vivo en el piso más alto, para que te hagas una idea. Tipo, no son tantos pisos, pero vivo en el piso más alto. O sea, tipo, me da una paja increíble, boludo. Es ejercicio, haces piernas. Sí, ya sé eso, boludo. Eso es lo que pensé el primer o segundo día que tipo, no tenía ascensor. Era, ok, por lo menos hago ejercicio. Estoy haciendo pierna ahí, metiéndole duro. Pero no, amigo, ya... Cuando vas 2 semanas, es como que tenés que ir a bajar a
buscar algo para comer y te querés cortar la pija. O sea, no podés. No podés más. No podés más, boludo. Tenés calor y no te saca el buzo. No, es que. ¿Sabés cuál es el problema? Yo cada vez que me pongo un buzo o una campera, la remera que tengo abajo es una remera de dormir. Tipo, porque no me voy a poner una remera fachera si me voy a poner un buzo piola, ¿me entendés? O sea, las remeras facheras me las ahorro cuando no uso un buzo o una campera. Entonces, tipo, lo que suelo tener abajo de un buzo o una campera siempre es una remera de dormir. O sea, me despierto con la remera ahí de dormir, pum, me clavo el buzo y ya está. Porque, ¿para qué voy a malgastar una remera piola si la voy a estar tapando con un buzo o una campera? Entonces, por eso siempre que tengo un buzo o una campera y no sabía que hacía calor, prendo el aire al carajo, no me pongo a sacar ni en pedo porque me tendría que cambiar la remera, porque está hecha mierda la remera, tampoco pinta. Ah, ¿y el olor a chivo? Y yo no chivo cuando duermo, boludo. Bueno, cerrá el orto. Che, la concha de tu madre, ¿quién te cree que eso, boludo, para decirme que cierre el orto de esa manera? Te voy a bañar para que entiendas tu lección de la vida. No, mejor no te baneo. Porque te perdí. Ya está. No, no sé dónde mierda estás. ¿Escuchaste? Sí, escuché. Escuché, boludo. En pijama todo el día. No, o sea que tengo el pijama, boludo, pero con. No sé. No me di cuenta, boludo, que hacía calor. Me va a salir un grano acá, boludo. Basta, amigo. Basta. Te juro que ya estoy hasta la pija de los granos. No estoy comiendo chocolate hace un año ya. Y sigo con granos, boludo. La puta madre, boludo. Ya no sé qué hacer, boludo. Me hago skincare todos los días, me lavo la cara, esto, lo otro, siguen saliéndome granos, boludo, ya, la puta madre, ya pasé la pubertad, es una banda, amigo. No, no, no puede ser. No comas frutos secos, pero no puedo comer nada, amigo. O sea, cada uno me dice algo diferente, boludo, con lo de los granos, boludo. O comés fruto seco, o que o las frutas, o que la alimentación, bueno, pero la alimentación todo, no puedo comer nada, boludo. O sea, si es por la alimentación, o sea, si no quiero que me salga un grano, no puedo comer nada. Nada, boludo. No podés comer grasa, ni mayonesa, ni. Bueno, pero no como eso, boludo. Pero alguna que otra grasa sana tenés que comer, si no te cagás muriendo, ¿no? O sea, no creo que me vaya a cagar muriendo. Ya fui al dermatólogo, boludo. El dermatólogo me dijo que puede llegar a ser estrés. Pero yo le digo, ¿qué estrés de qué, dermatólogo? ¿Estrés de qué? Le digo, boludo, si vivo de jugar a los jueguitos, ¿de qué me voy a estresar? Y me dijo, tenés razón, si sos un streamer de mierda que ni trabaja, ¿cómo te podés estresar? Entonces, nada, llegué a la conclusión de que no es estrés. No, igual posta, tipo, es como que puede llegar a ser estrés, pero yo no creo que. O sea, realmente, yo siento que el estrés es algo como re heavy, boludo, pero lo tenés que sentir fuerte, o sea, tenés que estar como muy hecho pija para realmente sentirte estresado. Yo creo que no me siento estresado, o sea, lo que más me puedo. Siento que en el sentido que más estresado me puedo llegar a sentir, son en algunas ocasiones, pero en mi día a día no me siento estresado realmente, boludo. Yo tomé Rakután, es un tratamiento de 2 años. Ni en pedo tomo Rakután por 2 granos de mierda. Prefiero pegarme un tiro, boludo. No, 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 por 2 granos de mierda no tomo Rakután, o sea, Rakután se toma cuando tenés muchos granos. Te tomás Rakután y zafás, ¿me entendés? Pero pará, boludo, no, ni que tuviera tanto grano para tomarme Rakután. O sea, Rakután te hace mierda. Te hace mierda, pero después no te sale un grano nunca más, literalmente. Si tienen muchos granos, ponele, si tienen toda la cara brotada y tienen, no sé, 17 años, les recomiendo tomar Rakután ahora. Ya, arranquen. Pum, vayan a un dermatólogo, le preguntan si pueden arrancar a tomar Rakután. Y arrancan todo el tratamiento. Porque van a llegar a los 19, van a ir a la facultad y van a tener toda la cara clean, todo fachero, literalmente, boludo. Rakután es un tratamiento de 2 años que no puedes tomar ni alcohol, no podés, te tenés que cuidar bastante, pero se te llena toda la cara de granos, porque es como que te salen todos los granos de una así, se te raspa todo el labio, o sea, es bastante fuerte el tratamiento. Pero mientras más rápido lo arranques, después menos tiempo vas a estar con granos en la cara o boludeces así. Tipo, yo, todos los amigos que usaron Rakuten, tipo, hoy en día tienen toda la cara mega clean y la verdad que siempre me dicen que valió la pena, que al principio obviamente se quieren cortar la pija, pero que después vale totalmente la pena.
Así que nada. Está bueno, boludo. Está bueno. ¿Qué sé yo? O sea, igualmente antes de hacer el tratamiento del Rakután, tienen que consultarlo, si pueden hacérselo, si pueden. O sea, tienen que consultar todo eso, no pueden de la nada decir, bueno, voy a tomar Rakután y arrancan a tomar Rakután. O sea, no, eso yo ni nadie que no sea un dermatólogo te lo puede decir. O sea, si viene un amigo tuyo y te dice, no, amigo, tomá Rakután y ya está todo solucionado, no. O sea, es un tratamiento que te lo tienen que recetar, todo. O sea, tiene que estar todo bajo control eso, boludo. Pero bueno, nada, recomendable. O sea, casi siempre todos mis amigos que lo hicieron. Lo recomiendan, realmente. O sea, obviamente yo no lo voy a hacer porque tengo 2 granos y medio en la cara. Tampoco me lo voy a hacer por 3 o 4 granos, ¿me entendés? Yo me preocupo por las ojeras. Nada, las ojeras para mí son re facheras, boludo. O sea, yo porque no tengo tantas ojeras, pero ponele, las ojeras que tengo ahora mismo, que capaz que no se notan tanto porque tengo las luces prendidas, pero si apago las luces, se notan más. Porque mientras más luces tenga en la cara, menos se notan las ojeras. ¿Me entendés? Tipo, mira, si yo subo esta luz así. Uy, no, no la subí, le cambié el tono. Mientras más subo la luz, menos se me notan las ojeras. Bueno, ahora sí se me notan un poco más. Pero bueno, yo siento que ponerle este estilo de ojeras no me queda. Mira, ahí capaz se me notan más las ojeras. ¿No es? Este estilo de ojeras, que son como un poquitito nomás, a mí me gusta, boludo. A mí me gusta. Tipo, no me desagrada en lo absoluto tener ese estilo de ojeras. Antes usaba una cosa. Que eran como unas. ¿Cómo mierda? ¿Cómo es esto que te ponés en los ojos acá? Unos parches, eran unos parches para las ojeras. Te los ponías acá, tipo, era así y así. Te ponías todo eso ahí. Y nada, y tipo, te dejaba sin ojeras. Te dejaba sin ojeras. Y lo dejé de usar. Lo dejé de usar porque no me gustaba mi cara sin ojeras. Tipo, o sea, era como que estaba tan acostumbrado a tener ojeras que dije, no, ni en pedo. Tipo, no, no me gusta, tipo, no, no quiero no tener ojeras. Siento que las ojeras son parte de mi cara ya, boludo. Y también cierto, siento que son parte de mostrar lo más natural posible tu cara, boludo. Tenés ojeras, todo el mundo tiene ojeras. Tampoco quiero no tener ojeras. Siento que, o sea, me sentí un robot, amigo, cuando no tenía ojeras. O sea, me ponía eso todos los días, se me fueron las ojeras, pero me sentí un robot, amigo. Sentía como que, no sé. Cualquiera, no me gustaba, boludo. A mí no me gustaba, pero hay gente que o sea, que el hecho de tener ojeras no les gusta en su rostro y nada, y usan esas cosas y está perfecto, boludo. Pero a mí no me gustaba. Tipo, yo siento que las personas son facheras también con ojeras. Tipo, no, no, no siento que sea algo molesto el hecho de tener ojeras. Tipo, hay veces que hay cosas de tu cara, boludo, que te dan tu personalidad y que te dan tu toque, ¿me entendés? Y siento que cada uno tiene sus cosas en su cara y que le dan su toque y lo hacen ver como la persona que son. Ponele, yo tengo. No soy simétricamente facial perfecto, ¿me entendés? Seguramente tengo un ojo que se me cierra más que el otro o alguna pelotudez así o tengo más arrugas de este lado de la cara, ponele cuando hago así. Tengo más arrugas. Y eso me hace verme como yo me quiero ver, ¿me entendés? Verme como yo. O sea, eso hace verme como Iván y no como un chabón que. Como un cyborg, ¿me entendés? Todo perfecto y a la mierda. Por eso, tipo, yo banco. O sea. A mí me gusta así, boludo. Yo. Es algo mío, ¿me entendés? Tipo, no, no tiene nada que ver. O sea, cada uno tiene sus gustos y sus cosas. Pero a mí, tipo, yo me siento más cómodo. Al no buscar esa perfección. O sea, la única perfección que suelo buscar yo es la de los granos, que no me gustan. Entonces, tipo, eso sí, quiero sacarle a la mierda. Pero después hay cosas que me distinguen, que son tipo las arrugas acá, las ojeras, las pestañas, ponele las cejas gigantes que tengo, boludo, boludece. Los dientes todo deforme, que igual voy a usar ortodoncia. Pero los dientes, o sea, ponele. Los dientes es algo de salud ya, que lo voy a. O sea, voy a usar ortodoncia por el hecho de tener una mejor salud. O sea, al tener. O usar ortodoncia y todo eso, modificar la mandíbula. Al modificar la mandíbula, respirás mejor. O sea, es una banda de cosas, amigo. Literalmente, hay muchas cosas que está bueno cambiarlas por salud. Tipo, ponele. Los dientes, al modificar esto, voy a tener mejor mordida, por así decirlo. Me voy a poder limpiar mucho mejor los dientes. Ponele, yo hago Mewing, que se conoce, mucho lo dicen para.
para no tener papada y para que esto quede como más así, más duro, por así decirlo. Pero yo lo uso para respirar mejor. O sea, porque yo de chiquito respiraba por la boca, siempre respiré por la boca y usar el método Mewin lo que hace es que respires mejor por la nariz. ¿Me entendés? Y yo lo empecé a usar por eso, porque es lo que me recomendó mi médico. Y después me di cuenta que también te marca la mandíbula y me quedé reflasheando. Dije, ¡ah, oh, re piola! Pero bueno, nada. Está bueno eso, boludo. Está bueno, ponele. Cuando la gente. Hay gente que. Mucha gente que ronca porque tiene problemas respiratorios, boludo. Vos no te das cuenta, pero. Capaz que roncás y lo que sea. Pero si vas a un médico, seguramente te tenga que decir que te tenés que operar en la nariz algo por el hecho de que. Estás respirando mal o tenés algo que está mal en la nariz, te lo tenés que operar, ¿me entendés? Y por eso roncas. O sea, todo tiene su explicación. Pero bueno, doble premio. Pero bueno, yo tengo un amigo, ponele, que siempre que se queda a dormir, boludo, del hijo de remil puta ronca una banda, no me deja dormir. Le digo, no, pará que yo duerma primero, boludo, porque te juro que no puedo dormir, boludo. O sea, te juro que no puedo dormir, es un hijo de puta. Porque no solamente ronca, sino que habla durmiendo, boludo. Tipo, dice, o sea, empieza a hablar, amigo. Y es como, siempre le digo, no, déjame dormir a mí primero. Yo duermo primero. Hasta que no me duerma yo, vos no dormís. Literal, boludo, porque no me deja dormir, boludo. Y es un montón, o sea, es un montón porque es un ruido muy molesto el hecho. A mí no me gusta la gente que, o sea, el ruido de alguien roncando es lo más molesto que puedes llegar a ver en la vida, boludo, en la vida, literalmente. O sea, y más cuando ronca, no solo ronca tipo así, sino que como que se ahoga con el ronquido. Eso es lo peor, boludo. Tipo, cuando estás roncando y se ahoga con el ronquido y empieza a hacer una banda de ruido raro, es una banda. Tipo, ya es como, dale, boludo, quiero dormir. O sea, no te deja dormir esos ruidos. Tenés que estar muerto de sueño para poder dormirte con alguien roncando, boludo. Si no, no te podés dormir. No te podés dormir, boludo. Y nada, yo lo que hago es, como ya tengo confianza con ese amigo, le digo, che, che. O sea, le empiezo a decir así como, le empiezo a gritar. ¡Ew! ¡Ew! Y me dice, ¿qué pasó? No, que estás roncando una banda. Y, o sea, y lo despierto porque estás roncando una banda, porque no pinta. O sea, y cuando lo despierto, cuando apenas se vuelve a dormir, no ronca y ahí me da el tiempo suficiente para poder dormirme. Entonces, tipo, nada, pues si no, no puedo, boludo. Y lo épico de todo esto es que mi amigo no se acuerda que lo desperté. O sea, cuando despertás a alguien que está redormido y lo despertás por 30 segundos, ni se acuerda después que lo despertaste. Entonces, lo despierto, deja de roncar, duermo y él después ni se acuerda que lo desperté. Entonces, tipo, es épico. Así que nada. Porque antes era como, ponele en la almohada así lo ahogás. No, boludo, tampoco pinta ahogar a gente que ronca, boludo. No, no, pero posta es imposible, amigo. Imposible dormir con gente que ronca al lado. Bueno, pero al punto, no sé cómo mierda llegué a hablar de gente roncando, boludo. Tapale la nariz. ¿Saben lo que quería probar yo? Que no probé nunca. Usar antifaz para dormir, boludo. Quería, tipo, comprarme un antifaz de eso que te pones para dormir. A ver qué onda, boludo. Porque nada. Quería ver qué onda. Porque supuestamente, o sea, yo lo que tengo algo que me rompe mucho las pelotas es que al dormirme a las 7 de la mañana. Me veo la luz, y no quiero la luz. Es re incómodo. Yo pensé que no podía dormir con cosas incómodas, boludo. Es hasta que te acostumbrás, yo creo, boludo. Todo es hasta que te acostumbrás y a la mierda, ¿me entendés? Yo creo que podés dormir con lo que sea si te acostumbras a dormir de esa manera. Ponele, yo antes me parecía incómodo dormir con auriculares. Y hubo 2 días que dormí con auriculares justamente para no escuchar a alguien roncando. Y después me acostumbré. Y era como, me ponía los auriculares re inconsciente ya. No, amigo, es épico. Igual, tipo, ponele, me ponía los auriculares y no solo me ponía los auriculares, sino que me ponía los auriculares y me ponía, ¿cómo es? Lluvia en techo de chapa durante 1 hora. Esto me ponía algo así, mirá. Lluvia. Lluvia, techo de chapa. No sé por qué, o sea, techo de chapa porque me hace acordar más de cuando era chiquito y en mi casa como es techo de chapa se escuchaba tipo... Esto, mirá, ahí.
Mirá, este lo tenía reproducido, iba por la hora y 9 minutos, literalmente. Se ve que a la hora y 9 minutos me habré quedado sin batería o algo. Pero era este el que escuchaba. Está bueno este. ¿No es molesto ese ruido? No, ni en pedo. Le bajaba acá un toque el volumen. Lo escuchás medio así y es buenísimo, boludo. ¿Por qué está más reproducido acá? ¿Qué pasa acá? Para mí me re molesto. Para mí no, porque yo cuando era chiquito escuchaba esto cuando llovía y me relajaba. Entonces, al ser un ruido tan parecido, me relaja y no me molesta. Pero porque estaba acostumbrado. Capaz que a vos te molesta porque no tenías techo de chapa, boludo. Hijo de puta. ¿Viste la película de Gran Turismo? Sí, la vi, hermano. La vi. Terrible de trueno, man. Pero nada, está buenísimo, boludo. Te duerme, es relajante, te duerme al instante. ¿Tenés? Sí, amigo, te juro que sí. Te juro que sí, boludo. Es muy bueno. Me dio sueño, o sea, tengo ganas de irme a dormir. ¿Puedo apagar para irme a dormir, gente? Y dejamos el hardware para mañana. Apagá y se iba a dormir. ¿Viste Coco? No, boludo, no vi Coco todavía, boludo. Banco. Qué bacán, cualquier cosa. No, boludo, no vi Coco todavía. No vi Coco todavía. No vi Coco, tengo que ver una serie. Pero bueno, nada. Tengo que ver bastantes cosas. Que también ayer, boludo, fueron todos los clásicos, boludo. Tipo, me quedé mirando todos los clásicos. Después me fui a jugar un pádel. Llegué del pádel todo hecho verga. Porque ya había hecho mucho ejercicio durante toda la semana. Entonces ese pádel me mató. Pero igualmente jugué re piola. Entonces, tipo, nada. Entonces es como, bueno, vale la pena matarse para jugar piola. pero bueno, nada. ¿Viste Ratatouille? Sí, amigo, Ratatouille sí. Coco no la vi porque es muy de la nueva era de Disney. No es tan de la nueva. O sea, no es tan de la vieja era de Disney, ¿me entendés? Tipo, es muy de la nueva era. ¿Qué te parece el CS2 hasta ahora? Está buenísimo, boludo. Repiola, te detoné. ¿Qué? Sí, Goncho, boludo, pero sí. Después mi compañero empezó a trolear una banda, Goncho. Pero vos sabés que ayer estuve mucho mejor que cualquier otro día, Goncho. Vos lo sabés. Ayer estaba jugando piola. Yo sentí ayer que estaba jugando muy piola, boludo. Pero mi compañero me empezó a trolear una banda y a la mierda. Y ahí ya está. Cuando tu compañero empieza a trolear, boludo, es como que te querés cortar la pija. Ya cuando tu compañero tira la de, no sé, no sé, estoy intentando todo, pero te juro que no me sale. Ya cuando te tira esa tu compañero la de, amigo, te juro que lo intento. Ya está, me da una bronca, amigo. Me da una bronca cuando estás jugando algo de 2 contra 2 y tu compañero te tira la de, amigo, te juro que lo intento. No lo estás intentando, hijo de puta. No lo estás intentando porque seguís siendo un malo de mierda y le regalaste 4 puntos seguidos, hijo de remil puta. Esa excusa de mierda de lo estoy intentando, boludo. No, no, me da una bronca. Estar intentándolo es tirarte al piso, hacerte mierda para ganar los puntos, boludo. Y yo lo hago. Yo lo haría, loco. Si estuviera jugando como el orto, lo haría. Pero nada, boludo. No estaba jugando como el orto, estaba jugando piola. Che, Gonchu, ¿cuándo arranca el server del rol de GTA, boludo? Arranca este mes, ¿no? Tipo el que, el 9 de este mes. El 9, tiré. ¿Te imaginas que arranca el 9? Ah, no, soy un capo, arranca el 9, posta. Uy, me tengo que preparar algo para ver qué roleo, boludo. Me tengo que preparar a ver de qué roleo, boludo. Voy a vírmela si gano el Slander, el mejor roleador del año. El chabón había dicho hace un mes de que. No, 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 pero posta. Voy a ver qué roleo, así me preparo hoy un contenido. O sea, preparo contenido en el server, así ya tengo cosas para hacer. Y no digo como. Pues está bueno, cuando ya tenés cosas para hacer, siempre te da ganas de jugar lo que sea, boludo. Entonces, tipo, nada. Tengo ganas de jugar, boludo. Se queda en silencio, ¿qué? No me quedé en silencio, boludo. Ustedes están muy acostumbrados a que no para de hablar nunca. ¿Saben que me di cuenta, boludo? Yo entro a algunos streams de algunos streamers y no hablan tanto al pedo como yo, boludo. Te juro que yo no paro de hablar ni un minuto. Y siento que está mal algunas veces hacer eso. O sea, un toque. O sea, porque es como que. Cuando arranco un directo no paro de hablar. No paro, no paro, no paro. O sea, no es como que tengo un minuto en el cual hay silencio, ¿me entendés? O el cual boludeo un toque.
Es tu stream. Sí, ya sé que es mi stream, pero tipo, a la vez siento que capaz de hablar una banda. Es como una. Soy muy hablador, boludo. No paro de hablar. O sea, cuando apenas arranco el stream es como que tengo una gana de hablar increíble y no paro de hablar. Aprovecho el bug y no paro de hablar nunca, boludo. Pero está bueno eso, obviamente. Está bueno. Es tu contenido. Sí, obviamente, es mi contenido, amigo. Yo lo voy a seguir usando lo máximo posible, boludo. Ah. Pero tú dices cosas interesantes. Nah, amigo, me acaban de subir la autoestima de una manera. No sé qué cosa interesante dije. O sea, yo lo único que hablo son pelotudeces, boludo. Por eso yo los IRL los consumo en mute. Baden, si estuviera consumiendo los IRL en mute, no hubiera escuchado lo que dije y no hubiera podido poner ese mensaje en el chat. Así que te recabió. Pedazo de gato, te quisiste hacer gracioso. Hijo de remil puta de Badending, boludo, vive de vacaciones. Ahora me dice, me manda, cada una semana me manda un mensaje Badending. Tengo un viaje programado de tal a tal día, no voy a poder estar, pero igualmente voy a estar acá por chat por si tenés que mandarme algún mensaje. Dale, Badending, dale, dale, dale. Está viajando por toda Argentina, boludo. Badending empezó a hacer el tour por Argentina, boludo, y ni me esperó, boludo. Banealo. Te voy a banear, Badending, te voy a banear. Ay, Dios santo, boludo. World Tour. Nah, World Tour no, por Argentina. A mí me gustaría hacer. ¿Se acuerdan que yo le comenté esa idea que tenía pensada, la de viajar por toda Argentina con una traffic streameando? Tipo, no sé si un extensible, pero tipo, streamear viajando, streamear en cierta provincia. Yo creo que eso estaría piola, boludo. Sería un buen contenido. Y extensible. No sé si haría un extensible, boludo. Para hacer un extensible. O sea, ¿realmente saben por qué no puedo hacer un extensible? Por lo mismo que dije la otra vez. O sea, por lo mismo que dije al principio del directo. Yo, tipo, lo que estoy. Ahora estoy como organizando muchas cosas. Y es como, ¿cómo hago cuando tengo una reunión? ¿Me entendéis? Estoy haciendo un extensible. ¿O cómo hago? O sea, es como que tendría que dejar a otra persona, pero. Para mí es re pete hacer un extensible y dejar a otra persona o. O, tipo, no esté, que no estés vos, ¿me entendés? Para mí, si es un extensible, tenés que estar vos durante todo el stream y siempre, ¿me entendés? Y a la mierda. Tipo, no, no es como que dejo a otra persona y listo. O sea, pues. Estaría cagando a la gente que donó en ese momento del extensible. O sea, los estaría cagando, básicamente. Vamos a la reunión nosotros también. Ni en pedo, boludo. ¿Sabés cómo me. A cualquier reunión que llego a ir streameando, amigo, me rechazan el. Lo que sea en el segundo. Me dicen, no, 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 no. Mirá, teníamos algo pensado con vos, pero a partir de ahora no. No, no queremos. No, no queremos hacer nada con vos. Gracias, gracias por venir igualmente. Nada, amigo, no puedo ir a una reunión en directo, boludo. ¿Me estás jodiendo? Es literalmente, en las reuniones salen las cosas más confidenciales del mundo, boludo. Y querés que vaya en directo, boludo. O sea, vos querés que literalmente me denuncien. O sea, voy a la reunión y me terminan denunciando, boludo. Ni en pedo. Dale, capo, no decías nada. Voy a hacer una inteligencia artificial para cuando no estoy en directo que se quede streameando. Uy, amigo, eso estaría épico igual. Pinta hacerla una inteligencia artificial. Bueno, a ver. Adeni, me mandaste un mensaje re largo. ¿Qué mierda me mandaste? Ah, tenía que grabar algo para silencio total. Sí, no, amigo, que me mandó un mensaje todo largo. No, porque el otro día me mandaron un documento de una idea piola que era de probar juegos de reales en Roblox. Y había uno que no lo quería, o sea, que quería probarlo a ese solo, que hicieron un 60 seconds en Roblox y dije, "Amigo, esto no lo subió nadie y está épico." Entonces le mandé a Bedending a probar el juego para decirme si daba o no daba para un contenido del canal. O sea, porque justamente lo gracioso de probar juegos en stream es no saber cómo van a estar, ¿me entendés?
O sea, no saber nada. Porque si ya lo pruebo antes, como cualquiera, ¿me entendés? Entonces, la primera experiencia yo la quería tener en stream. Y para saber si estaba bueno jugarlo en stream, lo mandé a alguien a darme como un mini contexto de si estaba o no estaba bueno para el stream. Entonces, nada. Me dijo que sí está piola, así que seguramente lo juguemos. No sé si hoy, pero estos días seguramente lo vamos a jugar. Está piola, boludo. Claro, pido un feedback. Pido un feedback para saber a ver qué onda. Y después tenía que grabar algo para el capítulo anterior del hardcore. Ok, te lo digo ahora, Baden, y manda esto. En el capítulo anterior tuve una misión muy clara: recuperar mis slots bloqueados. Aunque fuera mi única tarea del día, no fue nada fácil. De hecho, posiblemente el día más difícil hasta el momento. El hecho de no tener mano secundaria hace que esté cargado hasta las patas. Cagado era. El hecho de no tener una mano secundaria hace que esté cagado hasta las patas, sin poder llevar un tótem en todo momento. Y como siempre, no puede faltar, los aliens rompepijas se rieron en mi cara. Hicieron cambios que parecían buenos, pero solo me entorpecieron mi misión. Como cosas como que el tótem tiene 3% de probabilidad de fallar. Si no saben de lo que hablo, les recomiendo ir a ver el capítulo anterior. Y si ya lo vieron, disfruten de este. Chúpenme la verga. Ahí está. Ahí lo tenés, Badendine. Espero que te sirva. Ok, ahora sí. Quería ver si había algo para ver. Y le tenía que avisar de paso a estos pibes del hardcore. Hola. Hola, hola hermanos. Tipo 19:30 entro. Oye, tipo 19:30 les estoy avisando a ver qué entro. A ver si ya tienen todo ahí ready. Capaz que tengo que hacer alguna actualización o alguna mierda. Espero que no. Procura para pa pa pa. Va, pero te aviso si ya está todo. Ok. Estamos puliendo detalles. La típica, boludo. Están puliendo detalles de la típica de. De que no hicieron nada. Estamos puliendo detalles de la típica, no hicimos nada. Esperan un ratito más. ¿Hay música? No, no hay música. No puse música. Estoy viendo a ver si me pasaron algo para ver piola. Mirá, están los nuevos mobs de Minecraft. ¿Ya los anunciaron para votar? A ver. ¿Ya están los nuevos mobs de Minecraft para votar? A ver esto. A ver los nuevos mobs, ¿qué mierda será? This is the quickest way to Minecraft Live. I'm positive. This is definitely a shortcut. Maybe we will have an adventure and find some new mobs along the way. But we have a lot to do before Minecraft. ¿Está subtitulado esto? Live. No son los mobs, ¿y qué mierda es esto? Hijos de puta, ¿qué me pasan a reaccionar, boludo? Me retrolearon, pensé que eran los mobs. Nah, estos trolls de mierda, boludo, ven el título y me lo pasan. Parece Ibai. Consejo para educar un gato. Hola y bienvenidos a Experto Animal. En el vídeo de hoy os daremos algunos consejos para educar a un gato, ya sea adulto o cachorro. Recuerda que con paciencia y mucho cariño cualquier animal puede aprender. Primero que nada, tiene una re casa este gato, boludo. ¿Qué onda, boludo? Cualquiera. Cualquiera que tu gato aprenda si ya está mimado de un principio, boludo. No, el mío toma agua nomás de un coso VIP, pero después. La casa sigue siendo la jaula. Antes de empezar con la educación del gato, será fundamental entender. ¡La pelotita de ping-pong! Del que el gato es un animal de costumbres y que se beneficiará enormemente si dispone de una rutina marcada que propicie tranquilidad y el control de su territorio. Debemos fijar unas normas de forma conjunta con todos los miembros de la familia. Por ejemplo, sería ideal establecer un horario de comidas o de juego, así como definir qué actitudes debemos premiar y cuáles ignorar. Para adiestrar a tu gato, harás uso del refuerzo positivo, premiando las actitudes que más te gusten, ya sea con golosinas, caricias o para... Le tengo que comprar golosinas, boludo. Eso es bueno para premiar, boludo. A ver, pará, vamos a buscar a ver si venden. Existen, ¿no? Es que, pará, ¿el gato chiquitito puede comer golosinas de gato? O sea, va, debe haber. Golosinas. Golosinas. Gato chiquito.
Snack para gatos cremoso Katy sabor salmón. Pero esto para gatos chiquitos. No sé si es para gatos chiquitos, man. ¿Qué mierda es esto? Un labial de... re caro. Amigo, sale un huevo. Ah, pero son 12. O sea, son 12 sobrecitos. Igual sale una banda. ¿Qué onda, amigo? Una gana de cagarme, guita. Tiene que decir Kitty. Pero la concha de la lora. Snack perro gato. Sabor pollo. Ya está, no le doy una pija, boludo. Palabras afectuosas. Niños y adultos. Otros animales y objetos de todo tipo. Gato DJ. Otras especies y entornos será fundamental para que en el futuro tu gato no sea asustadizo o arisco. Ok, mi gato está full acostumbrado ya que haya una banda de gente en mi casa, así que... Y se lo toma bien, así que... El tema habitual que sufren muchos propietarios es el destrozo de sus muebles y telas. Por esa razón, desde la llegada del gato a casa, debemos tener preparado un rascador. Ok, le voy a comprar 4 rascadores, así siempre rasca esa mierda, bro, porque mi sillón ya está hecho mierda, literalmente. No hay chance que mi sillón esté tan hecho mierda. Igual ese sillón por... Estoy dejando que haga mierda el sillón porque es el sillón que no voy a llevar cuando me mude porque es un sillón de mierda. Entonces hago que lo deje hecho mierda porque dije, ya fue. O sea, si este sillón ya está. Pero bueno, prefiere siempre el sillón igual, ¿no? Y bueno, ya fue. A la mierda. La historia de Twitch. No, cualquiera. Música, desechable y TikTok. No, no hay nada, entonces, nada más. Comparación récord de YouTube. A ver esto. Esto que ya lo habíamos visto, ¿no? El stream más corto, 3 segundos. Literalmente se llama The Shortest... Che, podemos hacer este récord, boludo. Este igual ya lo vi, boludo. A ver, voy a poner inicio, a ver qué me aparece el inicio. Me aparece cada pelotudez. Una banda de retos de fútbol, boludo. Color mejor de tu gato. Ah, conoce... ¿Qué leí? Cualquier cosa leí. Conoce mejor a tu gato. Me metí en el servidor de Sprint. No, boludo. Ya me están bardeando. Ey, el servidor igual está en beta. Dentro de poco ya vamos actualizando para que salga la versión definitiva. Estoy reuniendo más gente para que me ayuden ahí a estar a full, boludo. 21 días sin gastar plata. Transformer. Che, ¿me puedo ver Transformer en directo? Si está en YouTube. Por siglos, nuestra especie ha estado oculta en la Tierra. What the fuck? Esta es la última de Transformer, ¿no? Pero la oscuridad nos volvió a encontrar. ¿Saben que no vi esta de Transformer nunca? Prime. Está en juego el destino de todo lo que está vivo. Unicron viene en camino. ¿Está buena? ¡Hazme caso, frena! What the fuck? Usó clones de sombra. Vete. Uy, creí que éramos compas. You want it? Come and get it. ¿Trajiste a un humano? No soy nadie, no he visto nada. Es más, no estoy viendo nada ahora. A mí siempre me gustó Transformer porque es rápido y furioso. Tipo, Transformer es rápido y furioso, pero con robots. Esta no es nuestra guerra. Óptimos, confiemos los unos en los otros para proteger el hogar que compartimos. Nah, amigo, está re flashero que haya animales robóticos. ¿Qué tan grande puede ser? Come planetas, entonces mucho más grande que un planeta. ¿Eh? Al final. ¿Existe un robot come planetas?
todo lo que ustedes aman será consumido. Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo. Nunca se han enfrentado a nada igual a esto. Déjalos que vengan. ¡A la remierda, amigo! Me encanta que ya cuando van a la exageración de un robot que come planetas. Tipo, es como, ¿qué hace? ¿Qué es lo próximo que puede llegar a ser más zarpado que un robot que come planetas? Un robot que coma universos, boludo, qué sé yo. ¿Me entendés? Tipo, ya no hay como. Tipo, es como que cada vez tenés que ir leveleando más, ¿me entendés? Tenés que ir subiendo la exageración cada vez más. Tipo, es imposible. O sea, llega un momento que ya. ¿Qué mierda haces, me entendés? Che, está buena, amigo. La voy a ver, capaz. Sí, salió en 2023, amigo. La verdad que la peli está muy buena. Por otra parte, yo creo que podría haber gastado mi plata en algo más útil del mismo precio de $9. Me parece medio caro, pero bueno, gracias. ¿Cómo hago para verla? Como que no sigue la trama principal de Transformers. Es como una línea de tiempo de otro universo alternativo a lo Marvel. Ah, God. $10, ja, re caro. ¿Es para la TV? Ah, claro, porque acá la compras, ¿no? Che, ¿y si compro la película, la puedo ver en stream? Pues la compré, es mía. ¿En qué sentido tendría que no me dejaran verla en stream, boludo, a la peli? Si la compré. O sea, si compras una peli, yo supongo que es tuya, la podés ver en stream. ¿O no? Sí, ¿no? Pregunta. No, obviamente que no. Te imaginas, boludo. O sea, me hago un cine y compro la película en YouTube y las paso en el cine a la peli de YouTube, boludo. ¿Sabés la guita que me hago? Igual, ojo. Capaz en un cine medio de barrio que nadie se dé cuenta. Que nadie se haga el piola y fue y pintó. Este chabón estuvo 12 horas streameando cómo estudia. Ah, no lo puedo creer. El verdadero estudioso, boludo. ¿Qué onda? El pibe estético. Es fake. ¿Vos decís que es fake? Para mí no, para mí está estudiando posta. Ok, let's go. ¿No ves, boludo? Full universitario, amigo. Yo le creo, boludo. Para mí no es fake. Está en loop. Ah, ¿siempre hace lo mismo? Nah, la rebajó, boludo. Yo pensé que estudiaba 12 horas. Cualquiera. Che, yo quería ver algo, pero me olvidé qué, boludo. A ver esto. A lo largo... ¡Uy! ¡Hey! Ven aquí, ven aquí. A lo largo de la historia, los perros han demostrado su instinto de protegernos. Pero con el tiempo, un número cada vez mayor de ellos son abandonados, mueren de hambre y tienen que valerse por sí mismos. Sin embargo, en Tailandia hay un hombre llamado Michael que da todo lo que puede por hacer la diferencia. Pero a pesar de sus esfuerzos, ha llegado a un punto en el que simplemente no puede rescatar a más perritos. Así que envié a Darren y a Dan a Tailandia, un país con más de 2 millones de perros callejeros, con un plan que ayudará a Michael a... 2 millones de perros callejeros. ...avanzar y a seguir salvando miles y miles de vidas de perros. Desde el primer momento en que vi a Michael, por fuera parece un tipo muy rudo con todos sus tatuajes. ¡A la mierda! Te mata ese, una piña. Pero en cuanto lo vi interactuando con los perritos, me di cuenta de lo cariñoso, gentil y amable que es en verdad. Cuando no podemos recibir a un animal necesitado, se siente horrible porque no tenemos suficiente espacio y tampoco el personal necesario. Así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Michael fundó este refugio hace 12 años tras encontrar un perro hambriento detrás de su restaurante. Desde entonces ha salvado a miles de perros necesitados, brindándoles cuidado y atención médica, comida, refugio e incluso sillas de ruedas. Y hoy día lo sigue haciendo... ¡Oa!
con muy pocos recursos. Su camioneta de rescate improvisada siempre se descompone. Su camión de comida está lleno de ratas. Y no tiene el equipo médico necesario para salvar a más de un perro a la vez. Lo que nos lleva a Goya, la última perrita que pudo rescatar y alojar en el refugio. Pues rescatamos a Goya, fue atropellada por un auto y le rompió la columna. Ah, la mierda. Hoy por fin le vamos a dar su propia silla de ruedas y la veremos correr por primera vez. Desde el momento en que se abre la puerta, esos perros salen corriendo de ahí y pueden ver que son libres y felices, que van corriendo por el camino, siendo eso que los perros deben ser. Sí, amigo, recopado de esas cosas, boludo. Nunca vi un perro acá con algo así, boludo. O sea, capaz, no sé, ni idea. Capaz no se ve muy seguido, pero nunca vi un perro con eso acá. Los perros se entregan completamente a nosotros, pero hay veces en que les fallamos. Y son personas como Michael las que dan ese paso y hacen el trabajo duro. Y después de ver correr a Goya y la alegría en su cara, queríamos conocer mucho más sobre lo que Michael hace por los perritos todos los días. Tenemos la unidad de cuidados donde tenemos como 90 perros con necesidades especiales. Perros ciegos, paralíticos, perros viejos. Hacemos fisioterapia, hacemos hidroterapia 3 veces por semana. Además de los 750 perros que tenemos en el refugio. Che, igual está re piola, boludo, el lugar que tienen acá, boludo. También alimentamos y controlamos a 400 perros callejeros cada día. Así que decidimos seguir a Michael en su viaje diario de alimentación. Vamos camino a Buda Ocho Patas para llevar comida a unos 70 de los 400 perros callejeros que alimentamos cada día. ¿Qué es eso? Le ponen algo más a la comida, ¿no? Tipo, le ponen... O sea, es comida de perro más algo. ¿Qué le ponen? ¿Arroz? Ah, podríamos decir que fue mucho más difícil de lo que Darren esperaba. Parece que todos los perros tienen miedo de Darren porque cada que intenta darle de comer a uno, se va corriendo. No, no todos. ¡Ay, mira ese! Le caigo bien a los perros. Lo iban a morder. Tú ve por allá, yo voy por acá y así lo acorralamos entre los dos. Sí, es arroz, ¿verdad? Ya tenemos uno. Estábamos muy conmovidos por el esfuerzo y la devoción que Michael pone en esto. Así que decidimos ir más allá de solo dar dinero al refugio y quisimos ayudar mucho más. Así que Dan se escabulló con Chris, uno de los empleados, mientras revelábamos la primera gran sorpresa a Michael. La construcción de un ala nueva del refugio, que le permitirá abrir de nuevo sus puertas y albergar a más de 300 perros nuevos. Y además, cubrimos el costo de la comida de miles de perros durante todo un año. ¡Ay, wow! ¡Es increíble! Estoy muy feliz. ¡Qué capo, Mr. Beast! ¡Por eso te banco! Capcún Ma'a. Mientras Michael asimilaba todo esto, le dio tiempo a Dan para ir a buscar una nueva máquina de gas anestésico de última generación que metió en la vieja ambulancia. ¡Alta máquina, boludo! De Michael. Darren distrajo a Michael mientras Dan y Chris preparaban la sorpresa final. Chris y yo vamos camino a traer la nueva camioneta. ¡No! ¡Le regalaron una camioneta! ¡Es hermosa! ¡Vean esto! Por fin llegó el momento de sorprender a Michael. Darren le condujo hasta la ambulancia amarilla que llevaba la máquina de anestesia. Chris y yo estamos esperando que el equipo en la oficina nos mande un mensaje para avisarnos cuando hay que acercar el auto para la gran sorpresa. Esto en serio va a ser muy emocionante. ¿Qué, la camioneta? Pues, ya se las había mostrado. Sí, pueden verla. Mira. No, ¿qué pasó? Igual eso para no entendí que era para anestesiar, ¿no? Ya nos llegó el mensaje, es hora. Oye, ¿esos son tus empleados? No. Ese no es uno de mis empleados. ¿Qué estás haciendo en el auto nuevo de Michael? No, es una broma, ¿verdad? Y la nada, venía un avión. ¿Qué estás haciendo en el nuevo avión de Michael? Le caía una onda y después caía de la nada una nave espacial. Se iba a la mierda todo. Era re épico de la nada. Ah,
¿Hace falta una ambulancia? Y esto es lo más cercano que hay. De hecho, esto no es lo más cercano. También vamos a comprar una ambulancia. No, no es cierto. Sí, lo digo en serio. Es la gente como Michael la que le da esperanza a la humanidad. ¿Qué estamos esperando? Vamos a dar una sí, vuelta. Claro, muchas gracias. Muchas gracias a la gente de How... La chocaba y se hacía mierda. ...Soap Macadamias por ayudarnos a hacer posible la transformación de este refugio. Hasta ahora, las macadamias han sido el fruto seco más caro del mundo, porque son, por mucho, el fruto seco que sabe mejor. Tienen increíbles beneficios que... Ah, me estoy comiendo la publicidad que tuvieron que implementar en el video para poder pagar todo lo de este video. Está bien, está bien. La vería... Porque pagaron todo lo del video, seguramente todos los perros y todo es gracias a esta publicidad, pero no la quiero ver. Macadamia y apoya a Dami Vido Mejor. En redes sociales no hubo ninguna duda de lo mucho que este proyecto significaba para ambos. Creo que todas las personas que han tenido una mascota entienden lo especiales que son. Y... ¿What the fuck? ¿El perro está acariciando el gatito? Todas las personas que han tenido una mascota entienden lo especiales. Amigo, igual un miedo. Me da un miedo un perro mega gigante al lado de un gatito todo chiquito. Literalmente me da mucho miedo. Porque no sé, capaz que el perro quiere jugar y de la nada le muerda una pierna, ¿me entendés? O algo así. O se le tira encima y lo aplasta, boludo. No sé. Me da mucho miedo, boludo, esas cosas a mí. Especiales que son. Y Dan lo sabe tanto como yo lo sé. Dan tenía un perro que falleció hace un año. Para ambos este es un proyecto increíblemente especial. Y espero que este video sea un homenaje a todas las personas que alguna vez han tenido un animal. Michael decidió nombrar la nueva ala del refugio en honor al perro de Dan, Joe. Gracias a que todos ustedes ven este canal, hemos podido ayudar a decenas de miles de personas y quiero que sepan que realmente se los agradezco. Y si quieren apoyarnos más allá de ver estos videos, hay un botón de donar aquí abajo, vayan a beastphilanthropy.org o compartan este video con sus amigos. Y también suscríbanse o los encontraré y los mataré. ¿What? Pero para, ¿no era de buena onda esto, boludo? ¿Cómo que me va a matar ahora de la nada? O sea, voy a morir. Me voy a suscribir. Gracias, loco, gracias por tanto. ¿Qué andas subiendo acá, boludo? Cada un mes sube un video, ¿no? Sí, mira, cada un mes. Lleva más agua. ¿Sabes lo que me sorprende más de este canal, boludo? Que, tipo, también doble los videos de acá. Tipo, es como que no solo dobla los videos del canal primario, sino que también los de este. Tipo, está todo doblado también. O sea, los chabones... Usted, o sea, yo creo que los chabones que le doblan los videos a Mr. B deben estar laburando a full, boludo. Deben estar a 1000 por hora. Deben estar ahí, boludo, doblando 30 videos por día, boludo. Qué capo. Igual debe estar pagando piola, seguramente. Interesante, boludo. Bueno, buen video. Buen video seleccionamos. Un mono jugando Minecraft. Bien ahí, boludo. Bien ahí. ¿La marihuana es mala para el cerebro? Ey, yo quiero dar una charla a TED. Así que tengo que estudiar para eso igual, yo creo. Así que no lo voy a poder hacer. Hakiro... Hachiko siempre a tu lado. ¿Qué es esto? ¿Una película? Ah, esta es una película de un perro. ¿Saben que yo no vi casi ni una película de un perro? Tipo, de la típica película esta de los perros... No la vi a esta. Es triste. ¿Hace bien? ¿Hago bien en no ver películas de perros? Bolt. Bolt está bueno. Si un arquitecto ve la... ese video lo vi, estaba buenísimo. La soledad... A ver, vamos a ir a shorts de YouTube. A ver qué hay. Necesito de tu ayuda para romper un récord mundial. Ya me apareció este short, Germán. El otro día escuché a una persona preguntarle a otra persona si alguna vez probó el queso con olor a pie. Y me acordé que ella es Brisa y que además de gustar de mí, le gusta el queso. Así que... Sí, yo probé el queso con olor a pie. El queso más oloroso del mundo. ¿Sabes lo que tendrías que hacer, Angie? Yo tenía pensado hacer un video probando quesos. Y por el coso este de Phineas y Fer, ¿vieron? Cuando Doofenshmirtz, no sé cómo mierda es el apellido de ese chabón,
Pero ¿vieron cuando añeja un queso, una banda, y el queso era como súper rico que Perry el ornitorrinco? Se lo come completo, boludo. Perry el ornitorrinco se lo come completo al queso. Bueno, entonces me dio como curiosidad, tipo, ¿el queso con muchos años de edad será riquísimo? ¿Cómo mierda será, boludo? Tipo, ¿qué será, boludo? Y entonces me dio curiosidad, boludo, de probar a ver qué onda el queso más viejo del mundo. O algo así. Así que fui en busca de ese queso para ver si le gusta en serio, a pesar de todas las adversidades. Tenía un plan y era decir lo que quería grabar. ¿Cómo adversidades? Estaba probando el queso más caro de Argentina. No, no puedo, boludo. No puedo retroceder un short. Al final lo veía, no quiero spoilear. Pero la mentira no duró mucho porque apenas abrió la bolsa. Tiene olor a culo esto. ¿Olé esto? ¿Está rico? No, tiene olor a mierda. Es una trampa. No, tiene la caca de perro. Y además me dejé el precio pegado en el queso y tan caro no era. Ah, te salió baratito. ¡Es mentira! Pero no importa, lo íbamos a probar igual. A mí yo creo que me gustaría ese queso. No, no me queda este gusto en la boca. Al final no era feo, lo feo es el aliento que te deja el queso. Tirame el aliento. Pará, tirame el aliento. Un, dos, tres. Yo creo que me gustaría y re de chile ese queso, tipo. A mí me gusta mi propio olor a pata. Tipo, ponele, cuando tengo olor a pata y tipo me vuelo el pie y digo, ah, bueno. No es como que me gusta mi olor a pata. O sea, si otra persona tiene olor a pata, digo, horrible, asco total. Pero si yo mismo tengo olor a pata, digo, bueno, ¿me entendés? Tipo, no es como que me provoca asco olerme la pata cuando tengo olor a pata, ¿me entendés? A eso voy. No es que me gusta, no me comería mi pata, ¿me entendés? Ni lamería mi pata, ni en pedo. Pero me huelo mi propio olor a pata y digo, está bueno el olor a pata que tengo. Tampoco es tan malo, tampoco una asquerosidad. Pero cuando otra persona tiene olor a pata es como asco total, ni en pedo, salí de acá, tener olor a mierda, ¿me entendés? Banco eso, gracias, loco, gracias. Gracias a los que me entienden, boludo. Gracias a los que son reales y me entienden realmente, boludo. Francés, extremo derecho, del Paris Saint-Germain, otro de Dembélé. ¿Cuáles son los 10 países más caros del mundo para vivir? Noruega. Noruega está en la lista. Y Hola, ¿me lo puedes dar gratis porque no tengo plata? Nada, bien. Hola, señor, ¿me podría regalar el pedido porque no tengo plata? ¿Está pago con tarjeta? Sí. Tomá. Gracias, señor. ¿Pero por qué hace esto usted? Y ahí digo, porque yo también tuve carencias cuando era chico. ¿Sabe qué? Lo invito a pasar a mi casa. ¿Comió? No. Bueno, tranquilo, ahora pedimos algo. Por tu humildad, te voy a dar estos 300 mil pesos. Wow, ¿en serio? Por fin le voy a poder pagar la operación a mi hija. ¿Tenés una hija enferma? No, se quiere hacer las tetas. Debes haber tenido un día muy atareado. Te presto mi cama para que descanses. Wow, nunca había dormido antes. Qué cómoda es la cama de tu casa. ¿De mi casa? De la tuya, querrás decir. Y acuérdense de seguirme en TikTok si les quieren pasar estas cosas. Yo no tengo TikTok porque no tengo celular. Tomá, te regalo mi teléfono celular. En serio, te amo. Chau, me voy. Te dejo mi casa y mi teléfono celular. ¿Querés lo que hay en la caja o 3.000 dólares? Hola, ¿me lo podés...? Ah, amigo, este reactuado, vos sos pelotudo, es obvio que está actuado. Pero este es tipo, es una parodia al típico video de este de TikTok que siempre aparece, boludo. Buenísimo, buenísimo, like. Como el reto perdedor, sí, se va a tener que poner la camiseta. A mí mi viejo me mata si me pongo esa camiseta. Una niña, bastante pequeña, me dice, hola Gref, te he hecho un regalo. Y yo, vale, pues dámelo, qué guay. Nos echamos una foto y me da el regalo. El regalo era y es este papel. Y yo luego en la habitación digo, bueno, voy a ver lo que me han dado. Abro el papel y me encuentro con un dibujo. Con un dibujo que pone el nombre de la niña y mi nombre. Con un dibujo que ahora mismo he recortado el nombre de la niña para que obviamente no se sepa. El dibujo, chicos y chicas, es este. Pero me lo mató, boludo. ¿Qué onda? O sea, lo odia. ¿Cómo? ¿Qué pusieron, boludo? Pusieron como dos a la vez Bizarrap de Milo J. ¿Qué salió? ¿Bizarrap de Milo J?
¿Salió una Bizarrap de la nada? No, no salió nada, mentiroso de mierda. ¿Sabías que para obtener el violeta tuvieron que morir miles de caracoles? No, las pelotudes no. ¿Te puedo dar argumentos de la existencia de Dios? A ver, te pongo uno que a mí me gusta mucho, que me parece que es muy intuitivo. Primero vamos a partir de darnos cuenta de que todos los objetos de nuestra experiencia son dependientes. Javier San... No, tengo que pensar una banda. Chicas, ¿quién es el futbolista más guapo de la actualidad? Palabras de fútbol de España versus Argentina. Regatear. Gambetear. La escuadra. El ángulo. Paquete. Ser un muerto. Fuera de juego. Orsay. Estadio. La cancha. Toques. Jueguito. ¿Eh? Lo peor que le pasó al fútbol sudamericano fue querer... El Fulan ganaba, pero a este jugador se le rompió el botín. Y como no le daban importancia cuando pedía que le den unos nuevos, el propio futbolista salió de la cancha, fue al vestuario y buscó unos nuevos botines. Sin embargo, en el momento que él estaba fuera del campo de juego, el Tottenham empató el partido y el encuentro se fue a los penales. Adivinen quién terminó definiendo la serie con un nuevo botín. Yeah, just slides it in again. They've all been quality. Ah, pero troleó una banda, boludo. Llegó a los penales por culpa de eso, boludo. Ping. Ping. ¿Qué me pasó en la cara? Sé que parece... Mira. Si consigo, que... Se viene. Ah, los pits. God, boludo. Che, igual no le da un cagazo que lo hagan tan rápido, boludo. A mí me da un miedo, boludo, que lo hagan tan rápido como... O sea, los autos eso van a una banda de kilómetros por hora. Y que lo hagan tan rápido, me da un cagazo de que se le salga una rueda en la mierda y se hagan mierda totalmente. Un miedo. Igual, obviamente, son profesionales. Tienen que saber todo eso, ¿no? Pero me da un miedo increíble. Un miedo épico. Volví a hacer algo un poco más juguetón. Se... ¿Eh? Un monje comenzó a meditar y le dijo a la gente que lo despertaran en 75 años y esto es lo que sucedió después. El monje budista ruso llamado Itigelov literalmente está volviendo locos a los científicos. Su... ¿Eh? Pedido puede parecer muy surrealista para personas ¿qué? Como vos y yo, pero en el templo budista de Siberia, Rusia, nadie se asombró demasiado y siguieron las órdenes que les dio el monje con exactitud. Y Tigelov era particular. Eran 70 minutos, man, se fueron a la mierda. Mente devoto, por lo que decidió someterse a una meditación de 7 décadas y media, sin ningún contacto humano, ni comida ni agua, después de ese largo periodo de tiempo. Los otros monjes en el templo fueron a despertarlo como se determinó de antemano, y lo que encontraron te dejará boquiabierto. Aparentemente el monje había muerto hace 75 años, pero su cuerpo no mostraba ningún signo de descomposición. Encontraron al monje todavía sentado y con una dulce sonrisa en el rostro. Algunas personas llegan a decir que el monje sigue meditando en un profundo estado de nirvana. Un monje con... ¿De nirvana? Está muertísimo, boludo. Lisa se fue a Nueva York. Me mandó videos en... Bájate el auto. No, para. Bájate el auto, que te quemo. Llévatelo. No arranca esto. No, tenés que pisar el embrague. Es una Tucson esto, es un modelo que tenés que pisar el embrague para arrancarlo. Ahí va, pisás. Fíjate también, ten en cuenta que cuando lo arranques, no lo pases mucho revoluciones porque se funde en la segunda. Ah, una cosa, fui a hacer la BTV el otro día y me dijeron que tengo una luz baja quemada. Así que si vas a andar por ruta, lo que fuese, tenés cuidado porque te pueden hacer una multa. Después tenés mate ahí y los papeles están en la guantera. Yo ahora prontito me voy a la comisaría a hacer la denuncia. Te pido por favor que si lo descartás al auto, lo dejes en alguna zona urbana. Porque si no me tengo que tomar un taxi y me sale muy caro. Y si lo vas a desarmar, por favor me mandás un mensaje o algo para recuperar algunas partes porque son todos repuestos extranjeros y salen un huevo. Bueno... Es re buena onda, era. No, le dije que tenía que cambiar el aceite. La puta que lo parió, no, el aceite, flaco. Che, igual este es mi sueño frustrado, boludo. De que cuando me roben, decirle al ladrón, tipo, ponerme a conversar y decirle: che, escuchame, loquito. En la billetera tengo el DNI. O sea, sacame la plata, sacame la billetera. ¿Me podés dejar tirado el DNI acá a una cuadra?
Tipo, déjame por favor el DNI, que no te sirve nada, vos, yo me lo tengo que hacer de nuevo. El documento de identidad, dale, amigo, buena onda. O algo así, ¿me entendés? Por favor, o sea. Igual una vez le dije, o sea, a alguien, no sé si, cómo mierda había sido, boludo. No le dije nada. Le dije hijo de puta, es que claro. O sea, lo que iba a decir era una pelotudez. O sea, dije como, una vez le dije algo a alguien, pero claro, le dije andate a cagar o algo así. O sea, no es que le dije, che, loco, me devolvió el DNI. Sí tengo un amigo que una vez le robaron en la escuela y le dejaron la mochila tirada a un par de cuadras. Pero debe ser re complicado poder conversar con el chabón que te está robando ahí, boludo. Y sí, ¿no? Obviamente tiene tiene sentido. Pero es por lo menos un poco mejor cuando te vuelven alguna que otra cosa, ¿me entendés? Cuando te dejan tirado a la cuadra el documento, o sea, si te llegan a robar la billetera, te dejan tirado el documento, te llegan a robar la mochila de la escuela, te dejan tirado ahí la mochila con tus cosas. No, porque, o sea, una vez le robaron a un amigo y le dejaron la mochila tirada a una pared de cuadra, pero una vez le robaron a otro amigo la mochila y les llevaron todo y tuvo que volver a copiar, o sea, le tuvo que pedir la carpeta a una amiga y copiar todo, amigo. Un bardo, prefiero que, no sé, me maten antes de ponerme a copiar todo de nuevo, boludo. Era una paja increíble, boludo. No, es una banda, boludo. ¿Qué amigos tenés? No, obviamente no es amigo-amigo. Son como más compañeros, eran compañeros. Tipo, no eran amigos-amigos. Como, oh, hoy me junto con ellos, ¿me entendés? No, eran compañeros que les robaron. Es que ahí, tipo, en mi ciudad les robaban bastante a todo el mundo, boludo. A mí me robaron 3 veces en un año. ¡Pa! El efecto mariposa en los videojuegos en un minuto. Doom creó la moda de crear videojuegos en PC. Gracias a Doom existen los mods. Este video es buenísimo. Doom se convirtió en Quake. Y Quake fue el primer juego en tener formato competitivo. O sea que sin Quake no iban a existir los esports. Viendo el éxito de Doom y Quake, un empleado de Microsoft decide abrir su propia empresa, Valve. Y su primer juego fue Half-Life 1, que usó el motor gráfico de Quake 2. La comunidad empieza a crear mods para Half-Life 1. Y de estos mods salen Team Fortress Classic y Counter-Strike. Estos juegos necesitaban actualizaciones, por lo que se crea una aplicación para que la gente encuentre sus actualizaciones más fácilmente. La aplicación se llamó Steam. El primer juego en venderse ahí fue Half-Life 2, que usó el motor gráfico Source. Se creó un nuevo Counter-Strike con este motor gráfico, el Counter-Strike Source. Luego salió un mod de Counter-Strike Source que se llamó Terror Strike. Y este mod más tarde se convertiría en Left 4 Dead. Entonces, resumiendo, Left 4 Dead existe gracias a Counter-Strike. Counter-Strike existe gracias a Half-Life. Half-Life y los esports existen gracias a Quake. Quake existe gracias a Doom. Y Doom existe gracias a Nintendo. Y sí, porque el creador de Doom hizo correr Super Mario Bros. 3 en su PC y se dio cuenta de que había futuro en los videojuegos de PC. Seguime porque tengo muchas historias que contar. Buen lore de los videojuegos, boludo. Buen lore de los videojuegos. Yo nunca jugué Doom, boludo. Che, lo que están poniendo lo de la Bizarrap Session, ¿dónde lo vieron, boludo? Lo busqué y no lo encuentro yo. Tipo, ¿subieron un video o algo? Hay algo en Instagram. A ver. Ah, mirá. Es verdad. Tienen razón. Acá está. Bizarrap Milo J. Music Session. Miércoles. Yo lo suponía. Lo suponía bastante, boludo. Yo lo suponía bastante. Che, esto tiene que estar buenísimo. Esto tiene que estar buenísimo, boludo. Qué capo el Milo, boludo. Yo lo suponía bastante. Lo suponía. Lo empecé a suponer mucho. Cuando lo supuse, yo lo supuse. Lo supuse cuando me cerraron una banda de cosas, boludo. Me empezaron a cerrar una banda de cosas de la nada. Y dije, ah, es verdad. Tiene que ser sí o sí, Milo. ¿Me entendés? Me empezaron a cerrar muchas cosas, boludo. Antes de que suba la foto y todo eso. Con la foto ya lo confirmó. Pero antes... Dijiste que era Lil Nas. Bueno, yo cuando estaba diciendo que era Lil Nas estaba flasheando un toque igual. Pero no. Yo me acordé que me habían dicho algo de por ahí. Hace un par de meses atrás me habían dicho algo. Y nada, y me acordé. Me acordé muy. En ese mismo directo que estaba hablando de que podía ser The Weeknd y esto. Me acordé de eso, pero si lo decía iba a ser muy random. Tipo, de estar pasando a decir una banda de artistas
estadounidense, a la nada Milo J iba a ser muy obvio. Tipo, ¿qué te dijeron? Tampoco voy a mandar al frente a nadie. No sabía concretamente. Sabía que capaz estaba haciendo algo por ahí, ¿me entendés? Pero no sabía concretamente de que iba a salir esa sesión. Sabía algo, porque la típica, estás ahí, escuchás algo. Pero bueno, no lo iba a decir. No lo iba a decir porque si no, ¿qué hago? Un hijo de puta, boludo, ¿qué onda? Ya son las y media. A ver qué me pusieron por acá. Subiendo últimas cosas, te mantengo al tanto, todavía no entres. Ok, decime cuando puedas. Ok, dentro de nada arrancamos el hardcore. Dentro de nada ya entramos al hardcore. Fui más famoso que Messi por un día. Resulta que está esta página que se llama Famous Birthdays, que es una especie de Wikipedia donde hay un montón de celebridades y se les ocurrió ponerme a mí. Esta página tiene un sistema de rankings y te pone en qué puesto estás en diferentes categorías. Acá, por ejemplo, Messi está top 1 en futbolistas del mundo. La cuestión es que no sé qué hacía yo ahí, pero hice un video y lo subí a YouTube. Y resulta que en el perfil de cualquier persona hay un botón que dice impulsar. Entonces, después de subirlo, la gente empezó a cliquear ese botón impulsar, y de la nada empecé a subir rankings a lo loco. Al principio estaba tipo 70.000, y cuando me empezaron a dar clics llegué a 5.000. Supuestamente era más famoso que Luis Suárez, más famoso que Dan Reynolds, Bad Bunny, pero no terminó ahí. La gente le empezó a dar tanto, le hizo como una especie de movimiento, le daban clic, y subí un montón de rankings, y por alguna razón a los días aparecía como la tercer persona más famosa del mundo. Y es verdad, sí, soy más famoso que Messi. A ver esa página. A ver, hoy es el cumpleaños de Jacob Sartorius, Juliette Weg, Mahatma Gandhi, Huni B. ASMR, Sting, Bang Chan. Ah, no, mañana es el cumpleaños de Noah. Mira, mañana es el cumpleaños de Noah, boludo. Trending. Mira, Jimmy Carter, boludo. No entiendo un carajo. A ver, vamos a buscar Argentina. No, vamos a buscar Sprint. ¡Ea! YouTube Star. Octubre del 2000, Libra. 22 años. Mirá, ¡ey! Soy reconocido igual. ¿Qué onda? Soy reconocido. Mirá. Nacidos en Argentina, estoy segundo. ¿Quién es el primero? ¡Messi! ¡Eh, boludo! ¿Qué onda? ¡Boludo! ¡Eh, ojo el piojo! Estoy segundo, boludo, de nacidos en Argentina. Y después está Messi. Yo. El Diego. El chabón era más conocido que Maradona. Era cualquiera esto. Messi, yo, el Diego, Tini, Georgina Rodríguez, Vector, el Papa Francisco, Nicky Nicole, Ian Lucas, Rodrigo Carrera, Paulo Dybala, Robles YouTube, Duki. Son todas las fotos re viejas, boludo. Me encanta que todas las fotos sean increíblemente viejas, boludo. A ver. Increíble, boludo. YouTube. Mirá, en YouTube estoy primero. Qué locura, boludo. Qué locura. Nacido en Santa Fe. Pero pará, nacido en Santa Fe no tendría que estar Messi también. Antonella Rocuso. Scaloni. Qué capo, Scaloni. ¿Por qué las fotos son tan viejas, boludo? Rosario, pero pelotudo, Santa Fe, Rosario. No puedo creer, boludo. No puedo creer que venía en Rosario, boludo. A ver, ¿dónde aparece? Ok, dividieron Rosario de Santa Fe. Definitivamente la página esta piensa también que Santa Fe, o sea que Rosario es una provincia. Bueno, está bien. Está bien, loco, que piense lo que quiera, boludo, la página esta. Me chupa un huevo, boludo. Nacido en el 2047. Addison Rae, Ice Spice. Mirá todos los que nacieron en el 2000. Mirá, está Quackity, boludo. Claro, Quackity también nació en el 2000, boludo. Che, una banda de gente nació en el 2000, amigo. Qué locura. Mirá todo esto. Haaland nació en el 2000. No lo puedo creer. Haaland nació en el 2000, boludo. Qué capo. Por eso le gusta jugar al Minecraft igual que yo, boludo. ¿Y yo dónde estaba? Acá, mirá, acá estoy yo. Vamos, los pibes, estamos acá, boludo. Qué locura, boludo. YouTube Star. Cualquiera.
Cualquiera que diga YouTube Star. A ver. Nacido el 11 de octubre. Adin Ross también cumple el 11 de octubre. Uy, amigo, las cosas que te enterás acá. Cardi B cumple el 11 de octubre. Lev Cameron. ¿Quién es Lev Cameron? Me resuena. Ah, no, tipo, es un chabón de... Pensé que la foto era vieja, boludo. Adin Ross nació el 11 de octubre también. Qué copado, boludo. Luke Perry, Georgina Productions. No, después no conozco a nadie, boludo. No conozco a nadie más que nació el 11 de octubre. No. No me suena a nadie. No, Adin Ross. Che, qué locura. No sabía que Adin Ross cumplía el 11 de octubre también. Qué locura, amigo. Viene ahí. A ver. ¿Y qué más tenía por acá? Nació en el 2000, nació en octubre. YouTube. Ah, nada más. Ah, de Libras. Ah, mirá, todos estos son Libra, boludo. Qué copado. Yo estoy acá, boludo. Miren, gente. Acá estamos todos los Libras. Jenna Ortega. Addison Rae. Kim Kardashian. Cardi B. Eminem. ¡Wow! ¡Ey! No sabía que Eminem era Libra, boludo. Bien ahí, orgulloso de ser Libra mal. Bruno Mars, ¡oa! ¡Ey, Bruno Mars! Zac Efron, Will Smith. Sí, qué locura. Snoop Dogg, amigo. Lil Wayne. Nah, amigo, están pegados los Libra, boludo. Estamos re pegados los Libra, man. ¿Qué onda? Ah, acá te dividen por edad. Che, estamos re pegados los Libra, man. ¿Me subieron? ¿En serio me subieron? ¿Me subieron de la nada a... ¿Me subieron rankings? Trending. Mirá, Federico Vigevani, boludo. ¿Cómo es esto igual? ¿Cómo se bustea? Acá, 600... 967 most popular. Boost. Ya está, ¿no? Tipo, ya lo busteé. Boost. Boost. ¿Para siempre que hago esto, busteo o cómo mierda es? ¿Eh? ¿Qué dice esto, boludo? Presenta la canción Post Malone Candy Paint en un video de YouTube. ¿Por qué me asociaron con Candy Paint de Post Malone, boludo? Igual increíble, ojalá. A ver qué dice Whitey. ¿Eh? Él y su compañero youtuber Fairo Cynical son conocidos por su video excéntrico y cómicamente rápidos. ¿Quién es Fairo Cynical? England. Some people killing your friend prank. No entiendo un carajo de nada de esto, boludo. Me perdí una banda de lore del mundo de las redes sociales. Ah, está todo listo. Ok, ya arrancó esto, boludo. Ya estamos para arrancar el hardcore. Che, pará, hay una banda de perfiles, mío. ¿Qué onda? Sprint DMC. Aileen DMC. Me robaron el nombre. ¿Quién es Aileen DMC? Me robaron el nombre, man. Boost. Se boteaba cada vez que podía el chon. Bueno, hey, estábamos bien posicionados, boludo. Estábamos bien posicionados. Spring fans also viewed Dream, Carl Jacobs, Quackity y Post Malone. ¿Por qué está Post Malone metido acá, boludo? Ey, me sirve una banda igual. Qué capo Post Malone, boludo. Lo banco una banda, boludo, Post Malone. Cualquiera de esa combinación de la nada parecía Post Malone, boludo. Ok, reiniciar launcher. Eufonía launcher. Rápido, contesta. ¿Qué es esto? Una llave. Una llave, ¿no? Mm. Vale. ¿Y esto? Una gafa. Una gafa.
What the fuck? Buen nivel, yo creo que me lo paso, pero rápido. El dios de todo, una historia de Juan Guarnizos. Hormigueo 2. Esto es mío. ¿Qué más tienen acá? Ah, no, tienen nada más. Ultra Hardcore Experimento 110. Oye, vamos a esperar a que se descargue lo que subieron mientras podemos ir. ¿Qué fragancia de baño que compraste? ¿Qué es aire de caca? ¡Tirá la cadena, la puta que te parió! Yo tiraría la cadena si vos hubiese llamado al plomero, pelotudo. Y si hubiese llamado al plomero si vos no te gastabas toda la guita en el kini. Ah, bueno, ahora es mi culpa que le tengo un pálpito al 38. Andá a lavarte bien el culo, Maxi. Me lo lavaría si hubiese llamado al plomero. Vamos, viejo, es domingo. Vamos a dejar descansar un poco. ¿Quién es este tipo con esta criatura? Mi familia, Lonchamp. Dije que venían a parar unos días a Capital Federal. Ah, yo no alquilo más un departamento. Es una pensión esto ahora. Y si anoche hiciste una fiesta de disfraces, me levanté a las 2 de la mañana a tomar un vaso de agua, estaba colando pepa al lado de la ladera. No, el que estaba disfrazado de Batman es Rock, mi mejor amigo. Tratalo. Lo que te voy a pedir es que dejes de lavar los botines en el lavarropa, porque lo estás haciendo concha. Sí, y vos dejás de colgar los calzoncillos todos cagados en la ducha. Tiene más problemas que un sombrero fumado. Mi ropa interior es mía y la concha de la madre. Y acordate que hoy es domingo. Me salió un virus, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué me estás dejando? Acceso denegado. Me quieren instalar un virus, estoy hijo de puta. No, amigo, ¿qué onda? Para, voy a poner esto así. Acá. No, para. Mejor así. Pam, pam. Pam. Ahí está. Nah, boludo. Me van a minar bitcoins. Eso es. Eso ir al end, boludo. Están las galletas. $5 la caja. ¿Puedo darles $10,000 por una? Ay, ¿les parece? Puede ser, sí. Ok, toma $10,000. No puede ser. Voy a llorar. Oye, ¿dónde está la niña? Voy a llamar a la jefa de ropa. ¡No es cierto! ¡Ah! ¿Quién se llevará los 10,000? ¡Ya! ¡No es cierto! Voy a... ¡Nah! ¡Se lo dio a la! ¡Dáselo a la pibita, man! Mr. Beast, cumplí mi sueño de pendejo. Mi sueño de chiquito. Mi sueño máximo de pendejo era estar tranquilo jugando al fútbol en mi casa, que de la nada aparezca un Ferrari, un chabón mega millonario que me diga: toma, maestro, te doy $10,000, haz lo que quieras, y se vaya, boludo. Y era como, amigo, imagínate a los 15, 14, 13 años tener $10,000 para gastar en lo que se te cante la pija, boludo. Literalmente, ya está, amigo, infancia hecha. $10,000 en una banda, guita, boludo. Te compré una re zapa, te compré una banda de cosas, boludo. Todo fachero, boludo. Bueno, gente, llegó el momento de arrancar. Vamos hoy a ir al end. Espero no morirme. La verdadera boss fight final es contra un troyano que me acaban de instalar los de Eufonía. Amigo. Lo noto re fluido al juego, no sé qué onda. Bueno, excelente. Bueno, gente, estamos acá en el hardcore. Ahora tenemos la actualización de la carga cinética, que la podemos usar sin necesidad de tener experiencia. Eso está bastante bueno, porque puedo tener un slot acá de algo por las dudas. No llegué a prepararla bien igual, boludo. No llegué a prepararla bien. Tenemos que preparar... No, están matando a un aldeano. No puedo creer. No. No. No, ¿por qué? La vida es tan cruel, amigo. No lo puedo creer, boludo. Ok, pará.
No, es que los tengo que matar sí o sí, no los puedo encerrar, gente. Porque pueden romper bloques y subir. No, no lo puedo creer, boludo. ¡Ay, Dios! No, no puedo usar barcos. Los barcos están desactivados. Fue uno de los cambios de los primeros días, gente. Bueno, no pasa nada. Ok, píldoras. Night vision. Voy a farmear un par de... Voy a farmear un par de estos, boludo. Bueno, vamos a preparar nuestra ida al Lend. Tengo que reparar un toque la armadura. Iba a farmear un par de Enderpearl más, pero bueno, me voy a tener que conformar con las que tengo. Vamos a usar allá, boludo. Ok. No sé cómo voy a hacer con el arco, gente. Creo que me voy a hacer un arco... Me voy a hacer un arco chill, boludo. Me voy a hacer un arco chill, boludo. ¿Ustedes qué opinan? Arco chill, ¿no? Era el ruido del... Ah, es del voice chat. Ahí va. Ok. No, ¿y esas arañas? Ah, cierto, despawnean arañas venenosas también en arriba. Che, tendría que tener un arco buenísimo igual. No, la concha, mi madre. Mirá vos. Gasté una enderpearl como el orto. No quería ni gastar la enderpearl. ¿Cómo troleé? No, basta. Ok, Encima los libros que tenía para otro arco, boludo, se los llevó Yadon y acá no tengo los aldeanos con los cosos para el arco, boludo. Bueno, por lo menos Infinity va a poder tener el arco. Eso es bueno. Yadon es francés, boludo, que se fue a Perú, después se fue a México, después se fue a Bolivia, boludo, se fue a todo lado. Menos al hardcore. Y se me llevó todos los recursos, el hijo de remil puta. Ok.
Estoy farmeando experiencia, gente, para reparar un toque la armadura. Tengo las botas en la mierda. Las pociones ya las había preparado, ¿no? ¿Qué más me recomiendan llevar aparte de un arco Infinity? Vamos a hacer un arco. Este tiene un Breaking 2, ojo. Power 1. ¿Y los niveles de eso, man? No, reparé el pico. No me pegues. Yunque no tengo igual, ¿no? Creo que no tengo ni yunque ahora que me pongo a pensar. Pociones de caída lenta tengo. ¿Qué le pasó a mi yunque? ¿Se rompió, boludo? Ah, no, está acá. Ok. Vamos a hacer esto así, taca, taca. Bien. Vamos a buscar la verdadera. Ok, pociones. Slow Falling. Tengo 3 de Slow Falling. Un par más, por las dudas. Y tengo 2 de fuerza nomás. Tengo que hacer de Fire Resistance. No sé qué me voy a encontrar allá en el end. Así que debería preparar unas cuantas. Había dejado haciendo vidrio. En la anterior... Ok, 6, 6, 7. Bien. Ok, no me tengo que acercar mucho al ilusioner que me sacan toda la visión. Ok, muchachos, vamos a hacer esto. Pam, 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 pam. Voy a dejar esto acá. Capaz después farmé un par más de levels cuando termino de hacer las pociones. Ok. Está acá. Está acá. Entonces tengo que hacer de Slow Falling. Slow Falling, un par más de Slow Falling, un par más de fuerza. De Night Vision, por las dudas, podría ser. Slow Falling. Fuerza. Puedo hacer un par de regeneración también para tener, no es mala. Fire Resistance, es verdad. Vamos a agarrar de Fire Resistance. Ok, Low Falling, las hacemos nivel 2. Fuerza, las hacemos nivel... No, nivel 2 no, las hacemos más duraderas. ¡Ay, ay, 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 ay! El violeta no sé qué hacía. No me acuerdo. ¡Ay, Dios!
Hemos estado esperando este momento, el día que la simulación alcance su mayor rendimiento. Hoy el experimento 110 transcederá entre dimensiones. Los Enderman estarán preparados para recibirlo. Cada vez que lo golpeen, perderá la visión. No, amigo. Ok. Igual no voy a pelear contra Endermans. Vamos a intentar ignorarlos lo máximo posible a los Enderman. Ok, más de fuerza. Ataca, ataca, ataca. No. Lleva un Wither. ¡Ojo! Uy, no es mala poner un Wither para que vaya matando a los Endermans. No es mala para que el Wither vaya matando a los Endermans. Ah, no, va a estar dropeando Silverfish. No, mejor no. No era mala igual. Yo te la tomaba. ¿Hago más Night Vision por las dudas, gente? Yo tengo una duda. ¿Con Night Vision afectará mucho lo de... lo de que me saquen la visión? Ponete calabaza para los Enderman. No me conviene ni en pedo cambiar un casco de protección 4 de Nerite por una calabaza que no va a tener protección. No, no los miro y listo. Y al que mire, bueno, me las arreglaré. Con el agua. Sí, el único problema del agua es que funciona como los Enderman. Yo no me puedo poner en agua. A mí me va a teletransportar también. Así que tendría que buscar una solución. De ver cómo mierda hago, ¿no? Con nieve. Lava no es mala. Porque yo me puedo poner encima de lava. Con la Fire Resistance. No es mala. Me puedo poner encima de la lava con Fire Resistance. Okay. Debería esperar que caigan los saplings, boludo, porque no tengo para hacer otro árbol grande. Voy a esperar que caiga un sapling más y me voy. Pa 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 p
Ahí hay un sapling. Listo. A tradear, man. Ok, pam, 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 pam. Ok, creo que con eso estoy. Voy a dejar esto acá. Voy a dejar esto acá. Esto acá, las píldoras no. Esto. Esto. Me debería guardar unos pares de bloques, boludo, por las dudas, ¿no? Igual en el Nether me farmé unos pares cuando esté yendo para el portal. Ahí. ¿Qué me podría tradear para farmear? Con speed, no, flecha con speed. No. ¿Qué podría tradear mucho gente para tener experiencia con los aldeanos? Y que me sirva a la vez. Flechas, ¿no? Sí, voy a tradear esto. Esto me da una banda de experiencia, es para reparar la armadura. Bueno, ya está. Era para tener la armadura reparada, boludo. Enderpearl para el portal. Ya tengo el portal hecho, boludo. Lo hice hace tiempo. Lo dejé 100% hecho, ¿no, gente? Cuando lo hice hace tiempo. Sí, ¿no? Que yo recuerde. Ok, ya tengo la armadura clean. Ok, tengo que buscar las coordenadas, boludo. Yo le había sacado una foto a esto. Usuario. No, app data. Tiene que estar en... acá. Screenshots. Oye. Screenshots del Nether. Dios. Screenshots del Overworld. Menos 2360. El portal. Menos 2360. Capaz me conviene ir a pata, boludo. Porque yo siento que en el Nether. No, no, no. Voy a ir directo al portal. No tengo la foto en el Nether. ¿Alguien me hace los cálculos del Nether? ¿Me faltaban 6 ojos? ¿Qué tan seguro están? Creo que no me faltaba nada. ¿Estás seguro, Badending, que me faltaban? Me faltaban 6. No me la conté, amigo. ¿En serio me faltaban 6? ¿Tan seguro que me faltaban 6? Fua, amigo. Bueno, voy a tener que llevar oro. Voy a tener que tradear el Nether con piglins, yo creo.
No, encima no puedo tradear las Ender Pearl, boludo, porque mataron a mi aldeano con... Qué verga, boludo. Justo este van a matar a... ¡Hoy! ¡Hoy! Un mini zombie, boludo. Qué poronga, boludo. Qué mala leche. No voy a tener que traer oro en el Nether, yo creo. Encima no tengo tanto oro, boludo, para peor. Esto lo puedo cocinar. O lo puedo minar con fortuna de la mierda. A ver. Tengo que llevar más comida, ¿eh? Me voy a quedar con hambre si voy con esta comida nomás. Fire Resistance, la tengo que hacer por 8 minutos. Y regeneración, vamos a hacerla por más tiempo. Ahí está, joya. Voy a ver si tengo papas para cocinar o papas cocinadas, boludo. Bien. Ahí va. Ok. Vamos a recolectar. No, amigo, los fantasmitas esos son la peor mierda que existe en el juego, boludo. Mirá la poca patata que tengo, la puta madre, boludo. Voy a tener que poner a cocinar un toque. Dale, boludo, llegó a regenerar. What the fuck? ¿Dónde? No, mira, no me paran de spawnear estos bichos de mierda, boludo. Man, dejen cocinar en paz. Quiero cocinar. Okay. Vamos a dividir esto así que cocina más rápido todo, lo máximo posible. Ahora me acordé que tengo que llevar un cubo de lava también.
Lo voy a llevar ahora por las dos. Está reconcentrado, amigo, no me quiero morir antes de llegar al end porque me corto la pija. Así que sí, voy a estar un toque concentradito. Llevo a morirme antes de ir a la pelea final, me corto la pija. Oye, vamos a dejar cocinando un rato eso. Ok, Fire Resistance, regeneración. Creo que tengo que hacer un par más de Fire Resistance para tener el inventario más que nada. Regeneración, regeneración, regeneración. Voy a hacer un par más de Fire Resistance. Tiraste la flecha. Tengo Infinity. Necesito la verdadera nomás. Ok. Pam, pam. Y listo. Oye, creo que con esto ya estoy para ir. Lleva más Enderpearl, no puedo tener más. Voy a tradear en el Nether con Piglins para que me den más Enderpearls. Antes de ir al... Antes de ir al End. Y voy a llevar varas de Blaze, así puedo... No, no, no arranquemos. No arranquemos los Silverfish, que yo ya dejé todo clean en la Stronghold. Gente, ¿me calculan más o menos dónde sería el portal del Nether? Manzana dorada, no me conviene. Tengo que gastar el oro para tradear. Además, no, bueno, sí podría. No me conviene. Voy a perder los efectos de regeneración. Menos 250 a 0. Ok. Si me como una manzana dorada, gente, pierdo los efectos de regeneración que voy a tener en el momento. Pues se sustituyen. Camas no, las camas no me sirven. Quien me vaya a matar al... No, la cantidad de estos bichos que va a haber en el Nether cuando entre, boludo, me voy a querer cortar la verga. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Que estaqueen bien. Uy, estas se las voy a dejar acá. Bueno, gente, menos 250, 0. Menos 250, 0, menos 250, 0. Va. Agarro en el Nether bloques.
Ok, es para allá. Menos 250 a 0, mientras agarro un poco de oro. ¿Dónde están estos peeling, boludo? Los escucho. A ver si por acá hay un peeling para tradear, boludo. Allá hay uno. Ok, que mate a ese. ¿Por qué no traía? Toma.
No tradea, boludo. Le tengo que dar sí o sí en la mano para que trae. No, no, Dios. Pero la puta madre. Pero la puta madre, dejen de venir acá. ¿Cuántas probabilidades hay que me tiren Ender Pearls, gente? ¿8%? Es bastante. No entiendo cómo pija están subiendo estos chabones, boludo. No sé qué pasó. Dios. Dale, boludo. Una Ender Pearl te pido nomás, man. What the fuck? Me dieron Fire Resistance en... Amigo, no me van a dar una fucking Ender Pearl, en serio.
Qué poronga, boludo. Viene el bicho de mierda este. Dale, boludo. Una enderpearl te pido nomás. Qué mala leche, boludo. A mí no sé dónde vienen todos esos bichos, boludo. Che, qué sal, gente, ¿eh? Que no me dropee un enderpearl estos chabones. Ah, la mierda. Son tres, boludo. Dale, boludo, enderpearl, man. A mí no puede ser, boludo. Me da una bronca. No me quieren dar enderpearl. Ya me dieron todo lo ítem menos enderpearl, boludo. ¿Qué me das?
No, bueno. ¿Cómo eran las courts del portal? ¿0, menos 250 o menos 250, 0? Uy, un Enderman. Pero ni en pedo le peleé un Enderman, boludo. Tiene la probabilidad del Silverfish y me puede cagar todo. Muy jugado. Mirá cómo tengo el casco ya, boludo. No, bueno. Menos 250 a 0. Menos 250 a 0. Tiene que ser por allá. Ese puente debe ser. Menos 250. Es acá. O sea, no puede ser exactamente acá. Pero es por acá. Tendría que estar por acá el portal. No lo veo. En el episodio ese muestro las coordenadas de cuando saco el portal. ¿Alguien tiene las coordenadas? Son de pija tal portal, boludo. No, igual gente no tiene nada que ver con la con lo que se corrompió el mundo, el Nether. El Nether está igual que siempre. Que yo sepa. Va, Ending, algún moderador que me pueda confirmar. No.
El virus provocó por la identidad de Zero Fish haber sido un parcheador en adelante. El experimento 110 no decidirá daños en la pieza de su armadura. ¿Cómo? Pero me sigue sacando 110 de mil millones de daño, ¿no? Tipo, me hace popear tótem si me pega el Silverfish. Ok, creo que sí. ¿Por qué hay un puente ahí, boludo? El portal tiene que estar por acá. Manera de perder el tiempo, boludo, con el portal. Encima acá hay estos bichos de mierda. Ay, Dios. Vení, 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 bro. Brother, venga, venga, venga. Venga, brother. Estoy acá. Bicho de mierda este, boludo. Che, no hay ningún moderador en mi chat. Que me ayude en esta, man. Se murieron todos. Andamos buscando. Ok. Pero debería estar acá, si las coordenadas del portal eran... Coordenada de portal del Nether necesito, boludo. Vení acá, mierda. Dale, ¿me vas a dar lo que me debes, puto? Métete la flecha en el orto. Enderpearls. Enderpearls. Si igual me hago el portal si llego a 9 de obsidiana. No, pensé que eran enderpearls, man. Uy, está explotando todo. No, 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 que viene el bicho este y está aplatando todo el carajo. Ay, Dios. ¡Enderpearl! Concha de mi abuela. Menos 2.90, menos 75. Ok, están todos poniendo eso. Evo, confío. Voy a traer este oro a ver si me dropea Enderpearl. Y si no me dropea Enderpearl, voy para allá directamente. Evo, hermano. Traje oro para usted. Comet. Son una mierda, boludo. Voy tu especie de mierda.
Qué asco, boludo. Qué asco que me dan estos bichos de mierda. ¿Cómo puede ser que no me traen un enderpearl? Gasté como 80 cosos de oro ya. Nada, son una mierda, asquerosa mierda, boludo, estos chabones. Sos la mierda más pura mierda que vi en mi vida. Te voy a matar de bronca nomás. ¿Cómo eran las coordenadas que estaban diciendo? No eran las exactas, ¿no? Por eso pusieron el chamo subs. Creo. Ah, no estamos sub. Menos 2.90, menos 75. ¿Están de acuerdo? Creo que ya me pasaron. Oye, pruebo estos últimos y voy al portal. Ya tengo las coordenadas. Hola, hola. Al pozo. Al pozo de la vergüenza. Vamos, 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 vamos. Enderpearl, por favor, enderpearl, hermano. Hermano, hermano, dale. Voy yo, vos, yo, vos, yo. Somos compañeros, hermanos, de recursos. Te di mucho oro. Le di a tu comunidad mucho oro ya. Devolveme con enderpearls. Forro de mierda. Hermano, hermano, vos también, enderpearl. ¡Enderpearl, hermano! ¡Enderpearl! Me odian, me odian, me odian, me odian, me odian. No hay otra explicación. El juego me odia, boludo. Vos morís. Ay, Dios, man. ¿Tan seguro que me faltaban 6 ojos de End para poder ir al End? Estoy flasheando una banda. Por acá debería estar el portal, gente. Menos 266.33.80. No, es más para allá.
Acá arriba es. Qué mala suerte que hoy se me haya muerto el aldeano de las Enderpearl, boludo. Voy a tener que sí o sí tradearle a un Piglin, boludo, un Enderpearl. O sea, pero... ¿alguien me busca las probabilidades realmente de eso? Hay un Enderman acá. No lo puedo creer. Esto es la tentación en su máxima expresión. Ay, amigo, qué culo. Gente, si el Enderman me pega una vez... ¿Me puedo meter... Ay, me estoy meando, boludo, de una manera. ¿Me puedo meter al portal con pociones ya? Tipo slow falling y todo eso y no se me pierde. ¿Sí, no? Le vamos a organizar el inventario. No voy a ir a mear, me la banco. Va. Regeneración, no, regeneración todavía no. Fuerza. ¿Qué tiré? Slow falling. Slow falling.
¿qué son esos? Ok, se mueren solos. Que un cristal reaparecerá, man. Oye, hay que hacer base acá. ¿Dónde? No sé dónde me están tirando, boludo. Pero la concha de mi abuela.
esos bloques, boludo. Mirá, Underpearls. Esto me venía de 10. No. Si metía esa flecha en el aire, era yo. Ok, me tiró el dragón. Vamos a aprovecharlo. Tiene un cristal allá al fondo, boludo. No. Che, perdí una banda de vida. Hay que aprovechar ahora. Rápido, 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 rápido. Está regenerando. Dale, flecha. No me ayuda la puntería ahora, boludo. Pero la concha de la lora, boludo. ¿No hay un cristal ahí?
What the fuck? ¿Lo rompí? Está muy lejos el dragón, boludo. Se va a regenerar un cristal en 11 segundos. ¡Ay, qué orto! ¡Ay, amigo, casi exploto! Amigo, casi exploto, literalmente. No, miré el Enderman sin querer. Hay que tener cuidado con ese Enderman. Dios, amigo, mis FPS están muriendo. Pues no le puedo disparar ahora. Vamos a poner esto así. Un minuto y spawné otro coso, boludo.
Tengo que tener cuidado con el cristal, boludo. Ya veo que spawnea este. 8 segundos, ahora vemos cuál spawnea y vamos ahí. Mira vos, puto, me tiran acá la mierda esta. Spawneó este, ¿no? Sí. Bien. Spawneó una banda, amigo, ¿qué onda? Creo que rompí ese. Ay, Dios, me quedé sin el outfalling. Complicado va a estar ese, boludo. Se me fue. No, no se me fue. Que es amigo. Ok, voy a recolectar lo que hay acá. Mala leche, boludo. ¿Qué poronga está pasando? No le puedo pegar una flecha, estoy re duro. No le puedo pegar una flecha. Ah, amigo, me amaga todos los movimientos. Nada, gambetea como Dios ahora este. No, no, no sé cómo mierda hago para agarrar toda la flecha, boludo. Ahí va. Taqueate, boludo. ¿Dónde está? Ay, Dios. Ay, amigo, cómo me agarcha cuando me ponen todo justo, boludo.
Amigo, el casco se me está por romper. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde apareció? Allá. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? A mí no entendía que me estaba sacando tanta vida. No, bueno, lo que me faltaba. Ay, amigo, es tan finito este tiro. Ahí va. ¡Qué mierda! Amigo, ¿qué es eso? Amigo, está muy lejos, no le puedo disparar. El casco lo tengo hecho mierda, boludo. Ahora. ¡Se fue rápido, hijo de puta! ¡Me cabió! ¿Cómo me cabió? No lo puedo creer. Se va a ir rápido, no voy a ir. Ahí va. ¿Le rebotan la flecha o me parece a mí, boludo? Me parece a mí. ¿Cómo esquiva el hijo de puta? Pero la recalcada concha de la lora.
Si lo alejo del cristal lo mato. Me quedé sin coso. Es ahora. ¡Sí! No. Se cayó. Lo rompí, lo rompí. Se escuchó la explosión. Vamos, 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 vamos. Ok, gente, ahora cuando salga. Santo, boludo. No tenía más casco, boludo. Dios, cómo bajo de acá. A la mierda, boludo. No tenía más casco. No, no, no. Igual voy a Boludo, vuelvo a mi casa y me muero. Así como estoy, vuelvo a mi casa y me muero, literalmente. Ni siquiera bajo y me muero. Ay, Dios. Ok, tengo una idea. No lo puedo creer. Ay, Dios. Gente, bajo y me muero. Tengo que correr hacia ese portal como si no existiera nada más en mi vida. Shit. Experiencia. Bueno, me metieron los bichos, boludo. La concha de la lora. Ah, me metieron los bichos, boludo.
Ay, Dios. Bueno, se pasó. Se pasó el juego, boludo. Ah, me duele todo. Estaba re contracturado. Boludo, decí que empecé a usar la mierda esa de lo que me impulsaba. Pues si no tenía el ítem ese que me impulsaba para arriba con el slow falling, se me re complicaba al principio nomás. Tipo, se me complicaba todo al principio, boludo. Y acá morí ahora. Ah, no. No, no, no. Ahora cómo llego a mi casa sin casco, boludo. No, no, no. Este es el verdadero... Este es el verdadero end, boludo. Ya casi llego, estoy acá nomás. Creo. Creo que era por acá mi casa. Creo que un poco más para allá. Uy, Dios. ¿Quieren una foto los de Stitch? ¿Era para acá mi casa? ¿Qué coordenada era mi casa, gente? ¿Sabes qué? Creo que me confundí. Puta madre, boludo. Empieza de cero. Empiezo a cero, pero con todo lo bicho esto que me van a hacer mierda. ¿2900 algo así? Uy, 2900 para allá. Uy. Menos 800. Acá hay una aldea. Esta aldea creo que ya la había visto antes. Creo que es para allá. No sé, estoy re perdido, boludo.
Esta aldea ya la había visitado, creo, antes. ¿O no? La verdad es que no tengo idea. ¿400, 800? ¿400 menos 800? ¿O 400, 800? Menos 400, menos 800. Ok. Menos 400, menos 800. Entonces, para allá. Bueno, vamos. Hay que tener cuidado ahora, gente, en la vuelta. Estoy sin casco, aparecen muchos bichos. Puede complicarse, Qué paja que se me rompió el casco, boludo. Yo estaba muy seguro que algo se me iba a romper, boludo. Sí, estaba buenísimo el casco. Decí que el aldeano este de la armadura no se transformó en zombie, boludo. Todavía me queda ese. Menos 400, menos 800. Sigue siendo para allá. Vamos. ¿Qué le pasó a la vida? Ni idea, boludo. Puede ser que por matar al dragón me bajaron los corazones, o andá a saber. Ah, mirá, me pasaron las cortes. Sí, igual estoy yendo bien. Capo. Y yo sé que tal vez... Ay, la mierda. Y ahora es para allá. Bien, gente. Ay, Dios. Excelente, loco. Estamos acá, en casita. Che, igual qué onda, boludo. No me sirvió de nada matar al dragón. Perdí un casco. Perdí un casco, boludo. O sea, agarré un par de tótems. Me habré olvidado algún que otro más. Pero la puta madre, boludo. Estaba re jodido. Tenía que agarrar el huevo. Sí, boludo, pero me tiraron los bichos justo. Yo tenía pensado agarrar el huevo. Tenía pensado agarrar el huevo de dragón, pero justo me... Me explotaron todo al carajo, boludo. No ibas a mear, amigo. Me estoy meando hace como media hora. No tengo bloque. ¿Vos sabés que me estoy dando cuenta que no tengo bloques? Si me perdí el Ender Chest también, me lo olvidé ya. Ay, Dios. El huevo, la experiencia y los tótem. La experiencia se pierde, ¿no? Creo que sí. Yo creo que la experiencia se pierde. Bueno, alguien pelotudo.
¿Qué pasó al final? ¿Maté al dragón? ¿Todo? Más fácil esto, boludo. Pensé que iba a ser más difícil, por lo menos, matar al dragón. Igual, yo creo que estaba... Se regeneraba una vez más el cristal y me moría, gente. Pues sin casco ya no tenía... Me están golpeando, man. O sea, yo creo que ya me moría. Estaba nada de morirme ya, boludo. Ahora te ponen un dragón, ¿te imaginas? Bueno, ahora hemos decidido ponerte un dragón en tu casa. Oh, shit. Estoy en el, al borde del... Sí, sí, los huevos. Estoy buscando las esmeraldas, boludo. Acá. ¿Por qué no me deja? ¡No! ¡No! No lo puedo creer. Encima no pude tradearle, boludo. La concha de mi hermana, boludo. ¡Qué bronca! No, me quiero pegar un tiro. Ay, Dios. ¿Qué tanto ruido, man? ¿Qué tanto ruido? Qué verga, boludo. Justo iba... Igual es lo mismo, ¿no? Si total era Fire Resistance, ¿era? Lo que me iba a agregar. No era tan complicado. Creo que me conviene estar así mejor. Che, ¿cómo me salvó la vida ir con arco? Gente, ¿no iba con arco? Y perdía, básicamente, ¿eh? Si literalmente no iba con arco, perdía. Y encima que el arco que tengo no está tan, tan bueno. El otro que tenía estaba más piola. Voy a guardar esto, esto. Me voy a tener que hacer un Ender Chest nuevo, boludo. La lava no lo usé al final, boludo. Esto está OP, boludo. Esto me salvó la vida, literal. Sin esto también me cagaba muriendo. Creo que van a meter un cambio más. Los aliens. Aliens, ¿van a meter un cambio más? Pues creo que está bastante fácil igual. Posta, les digo. La música esta de Cyberpunk hace ver más difícil las cosas, pero... Sigue estando re fácil, man. Uy. Me sacaron la música de Cyberpunk. Supongo que me van a dar una recompensa, ¿no? Por matar al dragón. Por matar a nuestro jefe final, te daremos una recompensa de nada más ni nada menos que 800 tótems. Yo creo que es un sí eso, rotundo. Che, igual buenos totem me farmeé, ¿eh? 3, 6, 9, 10, 11, 12 tengo. Me tengo que hacer más de estos, boludo. Me popeaba este y cagaba fuego. Igual tengo para cambiar, ¿no? ¿Insta? Sí. Épico. A ver, voy a guardar esto. ¿Qué carajo?
Ay. Che, ¿alguien sabrá si pongo camas? ¿Los aldeanos se reproducen y todo? Ah, comprar libro de prote, tenés razón, amigo. Protección 4. Y un breaking 3 no tengo, ¿no? Creo que no tenía un breaking 3, porque lo quise sacar con el arco y no había. No, o sea que no tengo. Qué paja, boludo. Un breaking 3 encima es re esencial. Bueno, humildad, loco. Humildad ante todo. El mending. Es que mending me va a consumir una banda de experiencia al casco, boludo. Es mejor... Con toda la experiencia que me consume el casco, me conviene más incluso hacer... No, mirá este bicho de mierda, me está rompiendo la base. La concha de tu hermana. Hijo de puta. A mí soy el peor bicho de todos. Es el más GD, literalmente. No te hace daño, pero te rompe la base, boludo. O sea, el daño que te hace es psicológico. Podría reparar el arco también, ya que estoy. Igual el arco es una chota. Lo podría mejorar. Power 2. No tenía con Power 4, ¿no? No, creo que no. Uy, uy, uy. Casi me meto dentro de la casa del aldeano, boludo. Herr Vienz Tout de Usiut. ¿Qué? ¿Qué decís, hermano? ¿Qué vas a hacer ahora? Y estoy esperando. Me dijeron que había un cambio más. Así que mientras acomodo todo, me organizo bien el inventario. Me voy a tomar un antídoto. Che, farmeé una cantidad de antídotos. Voy a hacer esto así. Bien, me salió como el orto lo que quería hacer. Ahí va. Che, mato este pulpo a la mierda. ¿Cómo se llama? Michael. Dos likes y lo mato. El cambio. Ahora spawnean Ender Dragons en el Overworld. ¿Dónde pica estoy? Enhorabuena por tu gran progreso. Hemos detectado una anomalía en los niveles de experiencia de la simulación. Hemos corregido un error relacionado con un encantamiento y agregamos mejoras en la reparación. Y lastimosamente salió mal. Esperemos que lo disfrute. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿Que cagué fuego, básicamente? ¿Que el mending no sirve más? ¿Aló? ¿No sirve el mending? Aliens, ¿no sirve el mending? Sí, eso. Pero la puta madre. ¿Ese era el cambio épico? O sea, fui a matar al Ender Dragon para que ahora no me sirva más el mending. Encima se me rompió el casco. O sea, la peor total.
Y se me murió el aldeano de la armadura. Ah, bueno. Yo voy a hacer que en el próximo episodio venga Yadoni y me ponga a farmear 50 armaduras seguidas, boludo, a la par. Voy a hacer que venga Yadoni y farme 50 armaduras para cada uno. Bueno, muchachos, hasta acá el episodio de hoy. Nos quedó en el end agarré al huevo dragón, que bueno, no lo agarré porque justo me empujaron y estaba como medio complicado entrar. Pero bueno, la verdad que pudimos matar al Ender Dragon en un momento cuando se me rompió el casco y veía que se estaba por regenerar un Ender Crystal. Pensé que no lo iba a lograr porque es muy complicado andar por... O sea, estaba muy complicado estar por el piso de ese lugar. Ustedes saben que si es... O sea, le llegaba a pegar un Enderman. Un Enderman me llegaba a pegar y spawneó un Silverfish. ¿Qué significa eso? Que el Silverfish me iba a hacer popear totem de una. Entonces estaba re complicado. Tuve la suerte de no ver ningún Enderman, de que ningún Enderman se enoje conmigo. También tuve la suerte de que cuando estaba en el piso subía rápido con esto, con la carga cinética que crafteamos en los primeros episodios. Así que... nada. Estuvimos bastante chill. Después había un rayo del dragón que me hacía mierda y me tenía que esconder. Por suerte, zafé también de esa. Pero eso me hizo mierda la armadura y bueno, terminamos con un casquito de diamante que me crafté recién. Así que nada, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, Michael. Ah, para eso sí tengo puntería, pero para después matar para después romper los Ender Crystal, boludo. ¡Ey, ey! ¿Te imaginás que era un animal sagrado del hardcore y ahora me cae, me mete en un troyano? Te metimos un troyano. Nuevo bicho, troyano. ¡Ey, metan un bicho que sea un troyano, boludo! Estaría bueno. O sea, literalmente. Ya es personal esto. ¡No, se enojaron! Se enojaron los aliens posta, boludo. Bueno, nos vemos. Chau. No, me van a agarchar, boludo. Bueno. Buen episodio, man. Buen episodio. Ay, Dios. Que estuvo intenso, boludo. Me deja todo tenso. Pero, ¿saben? Por suerte, aunque quedo todo tenso, después de ese gran episodio tengo esto para... Ah, ahora sí, boludo. Bien. Ahora, con esto, ¿sabes qué? Amigo. Mi cuello se está descontracturando de una manera épica. Pará, le subo la velocidad más. Esto es nivel 2, a ver. A ver, pará, le voy a subir a nivel 3. Amigo, me voy a morir. Che, ojo. Nivel 6. Amigo, me muero. Miren esto. No. Amigo, me quedó el cuello todo hecho verga. Soy un ventilador, boludo. Oh, me hizo verga el cuello igual. Ah, mío, qué locura. Es malo ponértelo cerca del cuello o la cabeza. No, igual sí, me dejó medio hecho mierda. Tipo, me pica una banda ahora, no sé qué onda. ¿Puede ser que me pique después? No. Me quedó toda la cara hecha verga, boludo. No, me siento todo raro ahora. Troleaste. Puede ser que haya troleado, boludo. Eso es para la almeja de... No es un vibrador consolador supremo, boludo. Aunque lo parezca, no lo es. Es para masajear los músculos, man. Para masajear los músculos, man. Para que mi cara haga esto. ¿Me entendés? Y después me quede todo re piola. Igual no es para justamente la cara. Es para la pierna y todo eso, boludo.
Está bueno. Sirve. El Prince, solo quería decirte que la paso súper bien en tu streaming y te quiero. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, loco. Gracias por esos beats. Bueno, muchachos. Voy a cortar por el día de hoy, creo. Mañana se viene... ¿Saben qué tengo ganas de hacer? El ¿Quién quiere la plata, boludo? Pero como el boludo de Roger se fue de vacaciones, capaz que aprovecho que... O sea, va, aprovecho. Capaz que como se fue de vacaciones busco a alguien más, boludo. No, pará, faltan 20 minutos. Mañana vuelvo a aprender igual. Mañana vuelvo a aprender y hago alguna boludez. Mañana vuelvo a aprender, man. Así que no se preocupen. Mañana nos vemos y hacemos más boludeces. Tengo ganas de jugar al Counter también en directo. No sé si le copa esa, pero capaz que me puedo a jugar al Counter y boludear un toque. Nada, gente, éxitos totales a todos. Gracias por pasarse el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima, man. Los voy a dejar con... A ver... ¿Saben qué teníamos ganas de organizar? Un clubes pro, boludo. Capaz que hacemos eso también. Igual no sé, tengo que organizar bien todo. Los voy a dejar con... Los voy a dejar con Barca Gamer, loco. Right. Amigo, ¿saben? Siento que me fisuré el dedo, boludo. Me duele todo el hueso hacia una banda. Barca Gamer. Pensé que se me iba a ir ya. Ahí está, gente. Ahí radia Barca. Y voy a poner... Para finalizar el directo... Esta gran canción. Adiós. Adiós. When you wipe your tears, do you wipe them just for me? I hope a trap wears your type. Why? 'Cause I don't have a 9 to 5. All right.